días. Buenos días a todos. Estamos en directo desde el Estadio Efraín Tijerino Mazariego. Vamos a platicar con don Daniel Reyes. Hemos hablado de 1974, el último equipo campeón de la primera división. Buenos días, don Daniel. Tengo entendido que usted estuvo en ese equipo de 1974 como lanzador. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Manuel Herano de la Area. Ahí estuve yo en ese estado de picheo. ¿Usted recuerda a los otros lanzadores de ese equipo? Sí, estaba este Jara, Antonio Alonso, Juan Oviedo. Sí. Viejo, sí. Sí. Julio Espinosa. Luis Peralta, que es el hijo de Luis. Este es Luis Peralta. El muchacho que está pichando. Ah, pues el Papa era Luis. Esos eran los pichos. Ah, Calavera. Esos eran los pitchers que había en esa época. ¿Usted en ese tiempo era relevista o abridor? Sí, era abridor y en algunas ocasiones me ocupaban así para sacar el último inning, pues. Pero más que todo era abridor. Sí. ¿Cuánto tiempo militó usted con el equipo de Chinandega? Estuve de 73 al 7, 3, 4 años. ¿4 años estuvo? Fui en León, yo. Fuimos campeón con el 5-3 en León. Estuve con el Ford de Caña. ¿Quién fue su manera en el 5-3? En León. No, era la Mona Larios y la Mona. Y aquí en el Ford de Caña era Copa Castillo, que fue de refuerzo. Ahí jugó entonces, lanzó junto con Sergio Lacayo y Julio Juárez. Ahí correcto, los tres ellos, viste Vicente Quintana, Alejo Miranda, el zurdo Chévez. Sí, esos eran los pitchers ahí. Tremenda pelota aquella tiempo, ¿eh? Ah, sí, tremenda, eran picherones eran. Sí. Háganle llamado a los aficionados de Chinandega para que vayan a apoyar a los Tigres, a estos muchachos que están parados ahí en el terreno. Sí, yo me decía, no sé por qué no vienen a no, solo cuando hay juegos así, bastante bien ahí vienen, pero cuando hay jueguitos así no vienen a acompañar al equipo. No sé por qué no vienen. El equipo está en segundo lugar. Está en segundo ya, ¿verdad? Sí, ahí está, bueno. Sí, porque el día perdió los primeros dos juegos ayer. Sí. Ah, pues ya quedaron ellos en segundo. Okay. Y si ganan ahorita estos dos, ya quedan más. Quedan más frescos. Sí, ya más afianzados en el segundo. Sí. Y ahí para allá, pues. Y el otro fin de semana viene Carazo. Carazo, correcto. Sí. Sí. ¿Y cierran con quién? Pero Carazo va a jugar en Villanueva. Sí. No va a haber juego aquí. No va a haber, solo a San Miguel, entonces. Yo para Villanueva. Ah. Mucho gusto saludarlo. Y vienen aquí. Gusto saludarlo. Igual, mante. Bueno, porque esto ya va a comenzar de nuevo. Está bien. Don Daniel Reyes. Sí. Nos dice que él estuvo con el equipo de Chinandega en el 74. Sí, usted no me conoce por mi nombre, solo dice La Mona. Solo porque La Mona me encajaron. La Mona Reyes. Sí. Así solo anda, va, quiero, va a ir, ahí está La Mona. La Mona que juega béisbol, softball, ese es hijo suyo. Sí. El Pancho. Sí, pero es buen pelotero. Sí. Aquí estuvo también en Chinandega. Sí, sí. En el 93, por ahí más o menos. Sí. Igualmente, gracias por la entrevista, gracias. Bueno, Daniel Reyes aquí. ¿Eh? De los de la Gloria Vieja. Correcto. Felicidades. Y doña Carlota que viene con su venta, su señora. Sí, ahí. No le digo, con la venta. No le digo que ella cuando el estadio nuevecito que le hicieron en el 2072, ella fueron a iniciar aquí con la mamá. Sí. Y solo vendí ella aquí, y aquí fue donde yo la conocí, yo aquí vendiendo, chaval, así como de 12, 13 años. ¿Usted la conoció aquí? Sí, aquí. ¿Y de cuántos años se la llevó a Lanca? Tenía ya 14 años. ¿Y usted tenía? 23. En estos tiempos usted hace eso, 23 años, y agarra una de 14 años. El único que se ha salvado eso es el judío. Ahí es correcto. Ahora sí, clavo, darle con chavala. Sí. En ese tiempo no había eso. ¿Y ella está enamorada de usted? Ella está. Me la llevé para la finca porque yo soy de León. Ah, ¿se llevó para la finca? Sí, yo soy de León, de Los Leches. Ah, ¿usted de Los Leches? Sí. Y ahí somos, vine yo con Andrés, aquí cuando estaba Radio Córdoba, que era el manager, Willy Hooker era el entrenador de picheo. En ese tiempo venimos nosotros. ¿Le enseñó a curviar Willy Hooker? Porque se dice que una de las mejores curvas. Era tremendo curvieta, era. No me decía a mí, uy, es una salivita. No, hacete más agachado, me decía, porque la curva te salva. Sí. Pero yo, mi defensa mía más que todo era la recta, la bola cruzada, dura. Sí. Con eso me defendía yo. Sí. Daniel Reyes, aquí en la cadena que le truena, queremos informarle lo siguiente. Yo acabo de publicar ahorita un en vivo de que se iba a jugar el juego de ayer. Y lo dije con propiedad, ¿por qué? Porque tengo el anotador oficial, se comunicó con Noelito Orgullo en Managua y le dijeron que sí. Le dijeron que sí, que la programación de ayer se iba a continuar el día de hoy y en el quinto inning y después los dos partidos. Pero me encuentro con la sorpresa que cuando ingreso al estadio, la gente de Madrid dijeron que no. Y pregunté que por qué habían dicho que no. Y dijeron
porque no tenemos picheo para cerrar ese juego y enfrentar doble programación. Ellos están eliminados, pero obviamente tienen sus razones, ¿verdad? De no quererlo jugar, porque tampoco es sabroso cerrar la temporada que te están apaleando. Y no estoy justificando a la gente de Madrid, pero tienen sus razones ellos. Usted parece que pidieron que se lo reprogramaran para otra fecha, pero se pensaba que hoy se iba a cerrar. Por lo tanto, el video que está anterior a este, despegue de transmisión, ese video lo voy a borrar, porque no camina. No hay continuación del partido del día de ayer. Aunque la liga autorizó, aunque el Chirandega quería, porque nosotros escuchamos a William Juárez quería que jugaran, ¿verdad? Ahí está la muchacha de 14 años que se rodó don Daniel, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Doña Carlota, esa es la muchacha de 14 años que se rodó don Daniel de aquí del estadio, se la llevó para la finca a León. Voy a cerrar con ella. ¿Usted cuántos años tiene de venir aquí en el estadio, doña Carlota? Tengo... Bueno, de 14 años, ¿cuántos años tiene usted? De 14 años vendía con mi mamá aquí. 65. Yo. 65. Entonces usted tiene, a ver, 65, 49 años. Ahí, 49. De vender aquí. A vender aquí en el estadio. ¿Y qué le miró don Daniel? Cuénteme. ¿Qué le dio? La recta, le caminaba. Le caminaba la recta. Está gozando, doña Carlota. Tenemos una ventaja con doña Carlota, nos da crédito y le pagamos cuando nos acordamos. Así es, claro. Si lo conozco de ahorita, media ahorita que conozco a usted. ¿Por qué me expresaron en la caseta? Ha sido una buena persona, ¿para qué? Aquí donde quiera le hemos dicho. Muchas gracias. Y usted tenía siempre el amor para que no nos mojáramos. Pero como las casetas no, la gente no llegaba a comprarnos, entonces seguimos siempre en el mismo lugar. Esas casetas las hicimos cuando estuvimos administrando aquí el estadio para la vendedora, para que no se mojaran, pero al final quedaron como parqueo y ahora hasta una hamaca meten para que duerma un señor ahí, que es su esposo. No, pero muchas gracias por ese cariño que siempre me han tenido. Yo sé que ha sido un cariño bien sincero, que lo agradezco, la verdad. Hicimos lo posible de tratar a la gente de la manera más humana y que se sintieran tranquilos. Todo el tiempo le hemos dicho eso, que usted para qué. Usted administró bien aquí el estadio y no tenemos queja de usted porque siempre usted estaba ahí de por medio cualquier problema. ¿Cómo no, doña Carlota? No me dijo qué le gustaba don Daniel para que se fuera de 14 años a los Leches allá, a León. Yo era jugador. Pero don Daniel es feo, sí. Sí, es feo. Estas entrevistas me gustan. Mire, ve, es que yo lo estoy analizando. Cuando uno ya está viejo, algo pudo haber tenido joven. Pero yo no le veo nada. Nada. Solamente que era pelotero. Y era buen pitcher. Era buen pitcher. ¿Y quién comenzó haciendo ojito? ¿Usted o él? Él. Muchas gracias. ¿Y aquí? Aquí vendía con mi mamá yo. Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Disculpa. Pero aquí es la Serrano. Ella es la que venía y la traía usted. Es correcto. Y cuando se fue para la finca, ¿no quería regresar? ¿O se sintió a gusto allá en los Leches? No, me regresé a los dos meses. ¿Y ese vino con usted? Sí. Ah, bueno, significa. Le iba a echar preso. Ah, le iba a echar preso. Ah, bueno. Ah, pues casi no se salva, judío. Ah, le iban a canear ahí. Pero ¿qué pasó? Sí. Pero si él me decía que dijera yo que no, que me iba a casar con, que se iba a casar conmigo y que no fue porque él me quería y que no sé, un poco de cosas me decía. Y al final se quedó con usted. Así. ¿Cuántos hijos le tuvo don Daniel? Ocho. Incluyendo esta belleza que está aquí atrás. Así es, sí. Cuatro mujeres y cuatro varones. Cuatro mujeres y cuatro varones, perfecto. Doña Carlota, usted sabe que nosotros hacemos jodera deportiva y bromeamos y todo, pero el cariño es muy, muy sincero y con mucho respeto. Y gracias por esa amistad y por ese cariño que nos ha tenido también desde que nosotros nos conocemos. Que lo conocemos, sí es cierto. ¿Para qué? Pues hipocresivamente siempre lo hemos dicho. Y usted ha sido una buena persona y querido por todo Chinandega. Muchísimas gracias, doña Carlota. Voy a irme hasta el terreno, hasta la cabina. Te lo llevas así. Voy a dejar solo la señal. Te pones el fondito de la marcha, Juancito. Y vamos directo hasta las gradas, porque esto va a comenzar en breve. Ahí va.
tenemos en la sangre. Cosa cuando las busca, no amarrarla ahí, pues ni modo. Ahí, no, aquí. Ahí. Duro. Bien amigos, bienvenidos a nuestra transmisión, la cual se va a originar aquí en el Estadio Efraín Tijerino Pasariego. Aquí están los notas del equipo a enfrentarse el día de hoy. Adelante, mi querido profesor, buenos días, la buena. La cadena que le truena, buenos días a todos los que están en sintonía de la cadena que le truena. El equipo visitante, Madrid, alinea de la siguiente manera: Marvel Olivas, shortstop, Roaldi Rodríguez, center fielder, Abner González, primera base, Carlos Carrasco, bateador designado, Elder Peralta, tercera base, Roger Morales, right fielder, Christopher Godoy, left fielder, Eddie Lagos, segunda base, Cristian Martínez, catcher. Y el lanzador de parte del equipo de Madrid es Yoadly Torres. Por el equipo Tigres de Chinandega, home club, primer bate, Orlangel Matamoros, center fielder. Segundo bate, Milton O'Connor. Tercer bate, Mesac Laguna, bateador designado. Cuarto, Emmanuel Trujillo, primera base. Quinto bate, Jen Argeñal, right fielder. Sexto bate, Marlon Díaz, catcher. Séptimo bate, Luis Huerta, segunda base. Octavo bate, Iván Celedón, shortstop. Noveno bate, Amílcar Núñez. Y el lanzador de parte del equipo chinandegano es Luis Omar Rivas. JJ, la buena.
en la cadena que le truena, amigos aficionados del béisbol. El partido está a punto de comenzar aquí en el estadio Efraín Tijerino Mazariego. Luis Omarriba se estará enfrentando a Yadiel. Yadiel Torres, el pitcher abridor por parte del conjunto de los cañoneros. Y aquí viene Marvel Olivas a batear el short, estos primer bate. Comenzando el partido ya, estimados aficionados, pónganse cómodos, disfruten de béisbol. Disfruten de una transmisión, ¿verdad? Play by play, lanza, strike cantado. Comienza el partido, primer envío. Strike de calidad. Strike de calidad como el grupo logístico en Premar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. El estadio está vacío y el sonido está a todo volumen aquí. Se pechó arruga la cara. Y eso que ella vivió ahí en su motivo, eso, le pusieron el parlante y salió loco. Porque cualquier herida que busque su cabina es otra. Desde que ha vivido eso en su motivo. Y, sí, eso es lo que dice, que no, eso es lo que dice. Sí, entonces, ya lo dije, ya lo dije. Entonces, pero el punto no es ese. El punto es que ya lo vivió allá en su motivo. Se lo pusieron en el parlante ahí y salió loco. Y chocho, bajarlo le diría al otro, pero bueno. Eleva la pelota por el jardín derecho, allá está el right field debajo de ella, esperándole la captura para el lado número uno. La tiramos Marvel Oliva. Al círculo de espera se va a colocar, bateando Rudy Rodríguez. Al círculo de espera se va a colocar Avenir González, y por usted espera, distribuidora y supermercado selecto. El licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% de China de gana. Oigo la marcha, Juancito. Ya la marcha nadie me quita, lo que tengo. Escucho la marcha en el béisbol. Vámonos con los efectos del béisbol, Juancito. Byron Zelaya, saludos a mi brother. Con Daniel Reyes nos dice, Gloria Susana Zúñiga, saludos a los Tigres, Rosa Nájera. Saludos allá a mi Rosita Nájera. En el Cañita, Reyes Rey, cómo Zabá la serie, cómo Zabá la serie. Gloria Susana Zúñiga Barahona, saludos también, muchas gracias. A toda esta gente que empieza a escribir en la página de la cadena que le truena única. Esta es la potente señal de Estéreo Azul 106.9, Estéreo Sideral 100.9 y la cadena que le truena única en Facebook. Viene el lanzamiento, le tira foul hacia atrás. No hay falla, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz, salida a su motivo. Recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. La cabina no la busco porque estoy pensando en la gente que nos ve, no en nosotros. Lo más rico es estar en la cabina con aire acondicionado o quedarme en mi casa transmitiendo o quedarme en la cabina transmitiendo con aire. Todo eso es lo más rico. Pero tratamos de llevarle lo mejor a los aficionados. ¡Lanza! ¡Le tira y abanica! Al tercero se va por la vía del ponche. Bateando el inicialista, Avenir González. Esta es la señal de la cadena que le truena única. Estamos en vivo, en directo, play by play. Hay dos dosados en la pizarra. La pasa está limpia, limpieza y transparencia con el I, solidaridad y justicia social. Listo el derecho, Luis Omarriba. Ya hace contacto en el box, impulsa, lanza, le tira, favolea hacia atrás la pelota. No hay falla en Sintesía, San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz, salida a su motivo. Recordá, tu nombre vale, cuidar tu crédito. En la profesional ocupamos la cabina porque ahí no hay imagen, solo es la señal, entonces estamos frescos, tranquilos. Pero vos crees que yo, no solo en Chinandega, en los estadios que hemos andado, que estamos en medio sol, como en Villanueva o en Somotillo, queremos estar ahí. No, quisiera estar más cómodo, pero la imagen que le damos a la gente es la mejor. Y la gente está encantada con la transmisión así, obviamente, porque estamos pensando en la gente, no en nosotros. Si yo pienso en mi comodidad, otro gallo me cantara. No se me hubiera ido la dirección del carro otra vez, porque ahí se me fue viniendo. En 8 hoyos, el número uno me lo contó, 8 hoyos nos fuimos ayer. Amigos aficionados del béisbol, pero vámonos a la gente, lo que le interesa es béisbol. Listo el pitcher, se prepara, lanza, le tiró a una recta, se va por la vía del ponche. Dos ponches aquí, cerrando el episodio para Luis Omarriba. Amigos aficionados, Mari Castín, buenos días, Juan José, bendiciones. Mari Castín, saludo. Armando JJ, y el otro juego no se va a jugar, hermano, no aceptó el equipo de los cañoneros. El estadio se nota bien cuidado, como el de Somoto, saludos. Tienen muy alto el fondo, poco se escucha la narración. Sí, bueno, hay que lo chequear, Juancito, eso.
Se va a la parte alta del primer episodio. En la pizarra luminosa ha repuesto Junior. El juego está Cañonero 0, Tigres vendrán a batear. Chepe Chu, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena a Juan José Hernández. Muy buenos días, les saludamos desde el estadio Efraín Tijerino Mazariego a través del tren, la institución más grande y deportiva en Nicaragua. Llegamos y seguimos adelante, seguimos en YouTube y en Facebook a través de la cadena que le truena única. Farmacia del Doctor Corea, la farmacia de la ciudad del Viejo, atendido por el Doctor Corea. Usted puede llegar con sus exámenes y será atendido sin ningún costo. Haga sus consultas médicas y ahí mismo le receta si requiere de tratamiento médico, siempre pensando en la salud de ustedes. Atendemos todos los días, 7 de la mañana, 10 de la noche, en la ciudad del Viejo. Farmacia del Doctor Corea, la farmacia de tu salud. Galco Box, mercadería, documentos, encomiendas, electrodomésticos y más. De Panamá a Nicaragua el 22 de junio. De Miami a Nicaragua los días jueves. Marítimo de Guatemala los días jueves. Encomiendas, documentos, mudanza, mercadería en general. De Nicaragua a Panamá el día 4 de julio. Para comerciantes, llámenos al 85-32-73-22. En Galgo Box Centroamérica, responsabilidad y confianza es nuestra mayor protección. Voy contigo, Juan José. La buena, buena. La cadena que le traen, estimados aficionados del béisbol. Bateando se encuentra Glanger Matamoros. Es el center fielder. El pitcher venidor es Yadiel. Yadiel Torres. Espérate, por favor. Voy a ponerle por aquí porque si no vamos a dejarlo aquí de pronto. Ahí. Yadiel Torres. Aquí me encuentro. Yo sé que lleva la H ahí, pues, pero dejémoslo ahí mejor. Bateando se encuentra el conjunto de los Tigres de Chinandega. Parte final del primer episodio. Bateando Glanger. Yadiel Torres, el palmo montículo. Pone el pie en el box, ponga sus pies en calzado blanco. Las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Lanza el pinche, le tira Gorega, batazo al box. Ahí mismo tiene Torres, panza primera por la vía 13, retirado Glanger, hay un out. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Limpieza y transparencia con el INS, solidaridad y justicia social. Bordarte Chinandega, todo en bordado, computarizado y uniformes para las empresas. De lunes a viernes de 8 a 5, cerramos de 12 a 1 p.m. Sábado de 8 a 12 meridiano, en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, dos cuadras hacia el norte. Ya está excelente la transmisión, gracias por compartir los ricos nacatamales de León con los que estábamos en el sonido. Ah, bueno, aquí me está escribiendo el amigo de allá de Somoto. Si es que llevamos unos nacatamales ahí, compartimos con los amigos de allá del audio, ¿verdad? Humberto Blanco nos escribe también, buenos días JJ y para todo el stack, se escucha bien la narración, está pijudita, dice aquí Humberto Blanco, muchas gracias. Bateando se encuentra, estimados aficionados, Milton O'Connor, el pitcher va al montículo con toda calma. Yadiel, ya suelta, bola alta. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad al menor precio en un solo lugar. Así es que nos escribe Rolando Zambrana, dice, gracias por compartir los ricos nacatamales de León con los que estábamos en el sonido, cómo no. Me saluda a tu tío, ¿viste? Lanza el pitcher, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico de Premar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. La tía nos regaló una gaseosa, la tía de este muchacho que estaba ayer en el sonido. Nuestro abrazo con mucho cariño para toda la gente allá en Somoto que nos atendieron como los yancos, como los yanques. Y el administrador nos atendió de maravilla desde que llegamos. Desde que llegamos, lanza el pitcher, four ball. Boleto libre de tránsito para Milton O'Connor. Hay corredor en primera base. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo, en el ramo, en el ramo ferretero. Hay corredor en primera base. Bateando se encuentra el nuevo mensaje, el hombre que batea. Listo el pitch, ya se prepara, lanza. Es bola la primera.
Centro de Pintura TMK te prepara hasta 5.000 colores. Ubícanos de Rotonda Los Encuentros, 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. Repuesto Cárdenas, todo para equipos pesados y agroindustrial. Frente a Iglesia San Agustín, teléfono 2346-8223. Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Lanza. Bola decretada por el árbitro, la segunda. Chuber Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites de visa y paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chirandega, de iniciar una cuadra sur, teléfono 2341-9106. Chuber Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. Qué lindas las palabras de doña Carlota. Lanza el pitcher, bola alta. Verá el concepto que tiene doña Carlota de este servidor, una de las vendedoras aquí en el estadio. Y a la chela ni se diga, sabemos el aprecio que nos tiene. Durante estuvimos en este estadio ministrando, pues tratamos de tratar bien a la gente. Y están muy agradecidos con este servidor y con el aprecio, el cariño, la forma que las tratamos. Lanza el pitcher, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico Empremar, operador de comercio internacional, calidad, hecha servicio. Esta es la cadena viajera, la cadena que le truena en vivo, en directo. Hay más mensajes llegando. Yari Ordóñez, ¿cómo hicieron el último juego ayer? 5-3, lanza el pitcher, le tira un trueno allá por la banda izquierda. Foul la pelota. Le dio larguísimo Mesac Laguna. Rolando Zambrana es la tía del otro chavalo que andaba la navaja. Entonces vos eras el locutor del sonido, el anunciador oficial. Entonces, pero de todas maneras me la saluda, hombre. Mar Montenegro, ¿qué nota, JJ? ¿Qué onda? Se ve el corredor, va el disparo para la segunda base. Hay robo de base. Amigos aficionados del conjunto de los Tigres, coloca el corredor en posición anotadora. Atención, con dos outs en la pizarra. A ver, con un out en la pizarra. No sé por qué la pizarra tiene dos outs. Solamente hay uno. En sí, hay dos outs. Sí, no, hay dos. Hay dos outs, sí. Hay dos outs, profesor. ¿Qué se ponchó ahorita? Corrígelo ahí. Hay boleto. No, profesor. Quiero ver si. Así es, boleto y robo. Así es. Corrígelo ahí. Se ponchó y se produce el robo. Hay dos outs, ahora sí. Estamos correctamente bateando el Tigre del Norte. Lanza el pitcher, le tira correcta batazo ahí por tercera base. Queda delante de salita. Aprieta el gatillo, lo dejó un paso en el aire y lo fulminaron en primera base. Por la vía 53. Se va el tercer out del episodio. Amigos aficionados, aquí se va un inning completo. En la pizarra luminosa de repuestos Juniet, con todos los accesorios y aditivos para tu vehículo. El juego está Tigre 0, Cañonero 0. En sintonía, escuchando la mejor transmisión. La cadena que le truena, dice doña Rosa Nájera. Lester Blanco, saludos hermanos, Dios los bendiga y bendiciones. Desde la ciudad del Ron y del Azúcar, Chichigal, pues cómo no. Alejandro Laines en sintonía. Alejandro, un abrazo. Alfonso Mayorga, hola JJ, saludos a todos ahí. Excelente transmisión, muchas gracias. Un abrazo a toda esta gente maravillosa que nos escribe y nos reporta. Adelante, Chepechú. El partido está 0-0. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, la institución más grande y deportiva en Nicaragua, el tren al cuñadazo Juan García. Le enviamos el fraterno saludo. Muchas gracias, cuñadazo. Tecnisol Energía Renovable ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado. Además, todo tipo de bombas solares y convencionales. Visítenos, gasolinera Pumel Calvario, 2.5 cuadras arriba en Chirandega. Llámenos al 5805-9195, claro, o al 8806-7194, digo. Nelson Tinero, que en paneles lo primero te espera. Distribuidora Tezuateca, lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítenos, gasolinera Santana, 1.5 cuadras arriba en Chirandega. Atendemos de lunes a domingo, todos los días. Víctor Mendoza, 5502-2775. Distribuidora de Suateca, lo mejor en carne. Vamos a la parte alta de la segunda entrada con Juan José Hernández. La buena, buena. En la cadena que le traen, estimados aficionados del béisbol. Al bate viene, atención, el conjunto de los Cañoneros. Los Cañoneros vienen a batear. Ahí si no, no sale. Viene a batear Carlos Carrasco, el bateador designado. Parte alta del segundo episodio, juego sin anotación. Listo el derecho, Luis Oparriba, ya se prepara. Va el lanzamiento, le tira, eleva la pelota en el cuadro interior. El mismo pitcher está esperando en el box, ahí está esperándola. Y la captura para el lado número uno. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita.
que ir llevamos una catamales, dos nacatamales de León. No de León, allá de San Jacinto, donde comimos el otro día. ¿Cómo son esos nacatamales, profe? Excelentísimos, deliciosos son. Se siente de que lo abrí en la catamala, aquello sabroso el aroma, chepechú, así es. Y ayer compartimos con los muchachos allá de Somoto, quedaron en cantera, parece. Me gustó. Compartimos. El deporte es para unir y no para dividir. Hay que sumar amigos por donde uno va pasando. Lanza el pitcher, le tira y abanica. Y un amigo que estaba ahí dice, cuando estábamos compartiendo café, dice un amigo, es que estos chinateganos tienen reales. Dice así, no, le digo, se trata de voluntad, amigo. Le digo. Hay gente que tiene, que realmente tiene, porque yo no tengo. La gente que tiene y no hay voluntad. Así es que ahí no le, como que le quiera sacar agua a una piedra, es difícil, cuando no hay voluntad. Bateando, estimados aficionados, se encuentra el conjunto de los cañoneros. El del Peralta es el antesalista, quinto en la ofensiva. Bateador zurdo. Listo el derecho, Luis Omarriba se prepara, va el lanzamiento, le tira foul hacia atrás. El marisquito, pescados, cócteles, mariscadas y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7629-6071 y ponga sus pies en calzado blanco, las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Listo el derecho, Luis Omarriba ya hace contacto en el box, se impulsa, lanza, le tira y abanica. Al tercero se va por la vía del ponche. Anoten esto, por lo menos. Por lo menos, quiero ver, mínimo, más o menos van a haber unos 10 ponches en este juego. Miro sobrado, Luis Omarriba, profesor. Claro que sí, está bastante dominante, no hay mucha desesperación entre cada lanzamiento. Y además de que está trabajando muy bien lo que son las esquinas y no ha salido un poco de la zona de strike. Lleva hasta el momento tres ponches. JJ, la buena, buena. En la cadena que le truena, Freddy Martínez reportando desde Achuapa, saludos. Uriel Varela, también Fermín Pineda. Buena transmisión, hermano, bendiciones. Los escucho desde Michigan, Estados Unidos. Saludo a la gente allá en Michigan, en la Unión Americana. Reina María Mesa, un fuerte saludo. Dios los bendiga. Escuchándolos y preparando la sopita de gallina para la venta, dice. Ah, doña Reina María Mesa, para la venta. ¿Y cuánto vale la taza? La taza. ¿Cómo se escribe taza, profesor? Taza, con S. Lanza el pitcher, le tira, conecta un elevado. Allá por la banda derecha, el rifle está buscando y la captura. Para el lado número 3, el profesor estaba explicando la taza con Z y la taza con S. Se va la entrada aquí, se va entrada y media en la pizarra luminosa de Repuestos Junior. El juego se encuentra, Armando Nieto, 0-0. Mar Montenegro, saludame a mi hijo Alberto Oviedo y mi hija Mileri Oviedo. ¿Ah? Lorenzo Francisco Herrera, salud y bendiciones. Martínez Edgar. Saludos, no sé qué es lo que quiere decir con eso que escribe, pero saludos. Gracias por estar conectado. Entrada y media, la pizarra de Repuestos Juniet, con todos los accesorios y aditivos, indica que el juego está 0-0. Chepechú, la buena, buena. La cadena que le truena, Juan José Hernández. Vámonos. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores ofrece todo para su construcción: herramientas, electricidad, pintura, cemento, hierro, tubos PVC, zinc y mucho más. Visítenos, atendemos todos los días. Ferretería Flores número 1, Panadería Morela, media cuadra al norte. Ferretería Flores número 2, esquina de la pelota, media cuadra arriba en Chirandega. Pídanos al 887-2503. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores, lo mejor para su construcción. Salsarria, venta de teléfono, accesorio y reparación, liberación y flasheo frente al Parque La Rosa. Te atiende Miguel Mendoza y Francis Sarria. Salsarria te espera. Vamos con más de nuestra transmisión desde el estadio Efraín Tijerino Mazariego. Juan José, la buena, buena. En la cadena que le traen, estimados aficionados del béisbol. Aquí estamos en la parte final del episodio número 2. Viene a batear Jim Bunga Reñal. Está ubicado como Ray Philly, quinto bate. Ayer estuvo encendido y en el genial en Somoto. Lanza el pitcher, strike cantado de calidad como el grupo logístico en Premar. Calidad hecha servicio. La base está limpia, limpieza y transparencia con el INSS. Solidaridad y justicia social. Listo el derecho, va al montículo otra vez. Se impulsa, lanza, le tira machuca la pelota de foul. Atención, variedades, Luisito, ropa, zapatos y todo en bisutería frente al Bac Chinandega y en el viejo propietario Hamle Villalobos.
Dice doña Reina María Mesa que vale 120 la taza. ¿Y a mí en cuánto me la daría, doña Reina? Lester Blanco. No pude la transmisión cuando iniciaron. ¿Cómo quedará el juego número 2? No hubo juego. Ese juego va a estar ahí en el círculo de espera. Listo el pitcher, Val Montigo. Lo estoy tratando de responder a la gente que se está conectando con la página. Lanza el pitcher, le tira línea tendida de cañonazo. De Jen Bonga Reñal al center fielder. Con dedicatoria para el tocayo Juan Lara. Imparable de calidad. Como la motocicleta que te ofrece Torullo Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste. Propietaria ingeniera Karen Quesada. Hay hombre en primera base en Ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo variedades, 25 varas al norte. Viene a batear Marlon Díaz, estimados aficionados. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Se mira primera base, quieto en la inicial. Atención, Nando Grill, Rancho Campestre, con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos con Nando Grill. Si va a viajar, hágalo con Schubert Tour. Boletos aéreos, cruceros, trámite de bici, paquetes turísticos nacionales e internacionales. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única, en vivo, en directo. Listo el pitcher, se prepara, va el lanzamiento, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico en preparo, operador de comercio internacional, calidad, hecha servicio. En Corinto todo en marisco, carnes y sopa en el espigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Dice, para usted 100, dice doña Reina María Mesa. Bueno, vamos a seguir pidiendo rebaje, que este es el primer hervor Chepechur, puede estar en 80 la taza ya. ¿Ah? ¿Ah? Sí, ahorita en 80 y cuando la bajen 50. Por 50 ya. O sea que cuando termine el primer juego podemos estar tomando sopa barata, Chepechur, y buena. Listo el pitch de gallina con pelota, Chepechur, de patio ajeno. Listo el pitch, ya se prepara, lanza. Vamos a ver, no le gusta al árbitro. Bateando se encuentra, atención. Yo decía que en ese bateador zurdo, porque no lo logro identificar, está bateando los zurdos, Marlon Díaz. Está bateando a la izquierda, Marlon Díaz está jugando la receptoría. Vamos a explicar por qué no están algunos peloteros en el line-up. Se ve el corredor, allá ve el lanzamiento, el disparo para segunda, se barrió Jen Argeñal en segunda, seis en segunda base. Con saludos para el tucayo Juan Lara, está anclado en segunda. Se encuentra en posición anotadora. La gente sigue escribiendo, la gente sigue disfrutando de nuestra señal, muchas gracias. Saludos a toda la gente en Somoto. Una ciudad muy linda, Somoto, clima agradable. El terreno ayer, obviamente no había forma. Ese tipo de tierra, ese tipo de terreno se pone melcochoso. Lanza, four ball. Boleto de libre tránsito, va rumbo a la primera base en Ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo variedades, 25 bares al norte. Calco Box Centroamérica, mercadería. ¿Te suena ese? ¿Te suena eso que estoy diciendo? Míralo dónde está entonces. Calco Box Centroamérica les atiende con mucha eficiencia. Lanza el pecho, le tira con un elevado allá por la banda derecha. El Rayfield está esperando y captura la pelota. Retirado, atención, Luisito Huerta, a manos del Rayfield. Calco Box Centroamérica, mercadería, documentos, encomiendas, electrométricos y más. Teléfono 8168-5264. Tenemos cobertura en Estados Unidos. La cadena viajera, la cadena beisbolera, aquí está, estimados aficionados. Dulces Closet, ropa, zapatos, bolsos y accesorios de 8:30 a 5 p.m. Sistema de apartado y envío contigo, alcaldía de Villanueva. Mateando se encuentra Iván Celedón. Ya se prepara el derecho, lanza, strike cantado. A ver, lo voy a decir rápido. Venía en motocicleta el muchacho y se cayó y estaba un poquito lastimado. Ahí está en el dogado, sí, está bien, no hay problema. Por eso no está alineando el muchacho, Elian Miranda. El Rayfield está con el mal este que está apretando, que da gripe, dolor en los huesos y esa vaina. El Rayfield, el muchacho Isaac Mondragón. ¿Quién otro? Me dijeron que andaba mal. A ver, ¿quién otro?
creo que Rivera también andaba un poquito mal, algo así. Andan, pero los de los que están peores, pero andan varios ahí en el equipo que andan pegados. Bateando se encuentra el de Chichigalpa. Saludos para Víctor Sevilla, mi hermanazo, y a mi otro hermanazo ahí en Chichigalpa. Nuestro saludo cordial a Luis Soto y a toda su familia. Listo el derecho de lado en el montículo. Yadiel se impulsa, lanza, le tira, está conectando, batazo largo allá por la banda derecha, lo va buscando el right field, está llegando en el último momento, estira la mano enguantada y la captura para el lado número 2. Tiene tacto este muchacho este, lo hemos visto que hace muy buenas conexiones desde ayer, profesor Molina y Tosado, la buena buena. La cadena que le truena. Es de esperarse, sí, el desempeño de este muchacho. Ya tenemos bastante de estarle dando seguimiento a este muchacho en lo que respecta al bateo y por qué no decirme en su fildeo. Y le da, tiene bastante buena vista y bastante contundencia en su batazo. Ayer pegó un batazo fuerte por el lado del center fielder y ahora repite hacia el lado del right fielder, que de no ser que el hombre tiene bastante velocidad, lo hubiera dejado en claro. Juan José, la buena buena. La cadena que le truena, se fue el corredor para segunda base y robo de base. Amigos aficionados, por fin ponen a Celedón, dice Francisco Faustino Álvarez. Calma, hombre, si había chance para todo el mundo. El mentor William Juárez le está dando chance a Raimundo y todo el mundo. La encontraste, estaba en el suelo, ¿verdad? Yo sabía que estaba en el suelo. Sí, pero no es ahí la cosa. Sería... Ah, ok, en un lugar... Si gusta soltarla de ahí y la acomodar que te quede... Que no quede muy, muy colgada. Y me gustaría aquí, ¿ves? En esta parte de aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? Mira. Ahí, ahí abrazarla. Sí, no, que quede abrazado aquí, ¿eh? Lanza el pecho, le tira, conecta batazo, allá por el jardín derecho, se desplaza rápidamente el right field, próximo a la raya, llegando y la captura para el lado número 3, se va la tanda, se van dos entradas completas aquí en la pizarra luminosa de repuestos Juniet. El juego se encuentra, atención, César Márquez. Hermanazo, ¿qué pasó, Fox? ¿Cómo está la Roberto? Tranquilo. Un abrazo. Los mejores días están por venir, Fox. 0-0 el partido. Indica la pizarra luminosa de respuesta a Junior. Vendrá el señorito. El señorito. Mientras tanto, Chepechú, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena a Juan José Hernández. Seguridad Profesional S.A. Secpro. Empresa de cobertura nacional, le brindamos todo tipo de protección personal, valores, negocio, empresa y protección. Nuestra protección es misión. Visítenos del antiguo Cine Variedades, 20 para el sur Chinandega. Teléfonos 2341-2980, 8265-2831, con Fausto Bustamante. Secpro, tu empresa de confianza. Tienda Ari Close ofrece ropa fina para damas, caballeros, perfumes, sandalias en todos los estilos y más. Atendemos de lunes a sábado, 9:30 de la mañana, 6 de la tarde, Barrio La Libertad, frente a Iglesia San José de la Montaña, en Chinandega, propietaria Milagros, Guadalupe, Valdivia, Quintanilla. Muchas gracias, doña Hilda María Juárez Catín, que está en sintonía, ya está en el tren. Bati Fichas Mí ofrece batidos, levanta masa muscular, batidos de fibra, batidos para perder peso, batidos limpia colon y batidos para bajar abdomen. Visítenos de los semáforos de la retirada, 2:30 cuadro norte. ...1530-8926-7856... Atendemos todos los días. Vámonos con Máximo Rojas. Buenos días, la buena buena. Buenos días, Chepechú, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a toda la fila audiencia. Parte inicial del tercer episodio, el lanzamiento, viene hacia la goma, bola alta, la primera una bola y sin strike. Lo bueno está en Librería Chinandega, el mayor surtido y calidad a menor precio en un solo lugar. Gracias a los que están en sintonía de nosotros en vivo desde la cadena que le truena. El lanzamiento viene hacia la goma, le tira, está conectando, roletazo que se abre de foul por el sector de la tercera base. No hay falla, insecticida, sacritola en la terminal de León, el mercadito Chinandega y su casa matriz, salida su motivo, recuerda tu nombre vale, cuida tu crédito. Parte inicial del primer episodio, bateando se encuentra
Hombre turno al bate por parte del equipo de Madrid, Christopher Godoy. Juega el jardín izquierdo, lanzamiento, viene de la goma, bola bajita. Y son dos bolas sin estrellas el conteo. Saque su cuenta batería, LTH comercial Luis González, antiguo variedades, media cuadra abajo. El lanzador de los Tigres del Chinandega en el montículo es Luis Omarriba. Se prepara el diestro con toda calma, viene de la goma, bola alta la tercera, el conteo está tres bolas sin strike. El pitcher pone el pie en el box, ponga su pie en calzado blanco, las mejores marcas, estilos y colores. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok. Luis Omarriba en el montículo. El derecho se balancea, viene hacia el home plate, pellizca la pelota de foul. Tres bolas, un strike para pitcher y bateador. Centro de pintura de MK3 prepara hasta 5.000 colores. Ubícanos de rotonda a los encuentros 150 metros al oeste, propietaria Zulemita Varela. Luis Omarriba en el montículo. 0-0 el partido. Parte inicial del tercer episodio. El diestro viene a la goma. Se ha quedado como estatua Christopher Godoy. Y le han marcado el tercer strike en su cuenta. Tome su antídoto para el lado número uno. Fuera su problema, conductores, emisión de gases e inspección mecánica. En taller de Roberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto Carmita. El turno le corresponde a Eddie Lagos, juega la segunda base. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. El lanzamiento viene desde el home play. Le cantaron el primer strike de calidad como el grupo logístico en primer calidad echa servicio. Luis Omarriba lanzando por los Tigres, parte inicial del tercer episodio, 0-0 el partido. El lanzamiento viene a la goma, le hace swing completo al segundo strike. Amigos aficionados del béisbol, esta es la cadena que le truena llevándoles el béisbol de primera división. Desde el estadio Efraín Tijerino Mazariego. Se prepara Luis Omarriba en el montículo, se balancea, viene hacia el home play, bola adentro. La primera... El conteo está en una bola y dos strike para pitcher y bateador. Saque su cuenta batería, LTH, comercial, Luis González, antiguo de variedades, media cuadra abajo. Repuestos Cárdenas, todo para equipo pesado de agroindustrial, frente a Iglesias San Agustín, puede marcar la 2346-8223. Cárdenas, el que más sabe de repuestos. El lanzamiento viene hacia el home play, bola. La primera, el conteo está una bola, dos strike, hay un out de la pizarra. Eddie Lagos bateando. Toma arriba, del lado del derecho, viene el home play, le tira, está conectando, elevado allá, que ataca la pelota, el jardinero derecho, es el patrullero derecho y captura para el lado número 2. Fuera su problema, conductores, emisión de gases e inspección mecánica. En taller de Roberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Cristian Martínez a batear por parte del conjunto de Madrid. Es el receptor y noveno en el orden ofensivo por parte de Madrid. 0-0 el partido. Parte inicial del tercer episodio. Ahí dos outs. El derecho Soma arriba, viene de la goma. Le cantaron el primer strike. De calidad como el grupo logístico en Premar Calidad echa servicio. El marisquito, pescado, cócteles, mariscada y mucho más. Llame a Manuel Centeno marcando al 76-29-60-71. Amigos aficionados del béisbol, el derecho Soma arriba, viene el home play, le cantaron el segundo strike. Gracias a los que están en sintonía de nosotros a esta hora de la mañana. El derecho Luis Soma arriba en el montículo, hay bases limpias, como limpia la señal de la cadena que le truena. El diestro viene el home, le hace swing completo al tercero y se va ponchado. Oye, Martínez, tome su antídoto para el lado número 3. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases e inspección mecánica. En taller de Roberto Flores, autorizado por la policía y el MTI, en el reparto Carmita. En la pizarra gigante, repuesto Junet, el juego está 0 para Chinandega, 0 para Madrid, en 2 entradas y media. Repuesto Junet, todo en repuesto, aditivo y accesorio para tu vehículo. Voy con mi estimado Chepechú. La buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena a mi estimado Mancho Roja. Comedor Casa Vieja El Gustonica. Ofrecemos almuerzo, cena, fritanga por la noche. Visítenos Gallo Macayo, 2.5 cuadras al norte. Pulpería La Triunfadora. Todo para su canasta básica. Al por mayor y detalle, Puente Limongo, 1 cuadra abajo, en la ciudad del Viejo. Autolavado El Nazareno, lavado, pasteado, champuseado, secado y pulido de tu vehículo.
al frente esté el coronel Tito y sus altos oficiales. Atendemos frente al jet. Cocoyambo Club, ambiente agradable, piscina, licores nacionales y extranjeros. Farmacia Santa Teresa, 7 cuadras al norte, 110 para abajo en la ciudad del Viejo. Comuníquese al 82-73-71-85. Repuestos y refrigeración Pilarte, todo en refrigeración y reparación de aire acondicionado de vehículos y refrigeradoras. En Chirandega, Cruz Lorena, una cuadra al norte. José Ramón Pilarte te atiende al 81-34-35-34-23-46-81-11. Gini Pizza te brinda la hora exacta, 10 de la mañana con 33 minutos. Es la hora de disfrutar de Gini Pizza hasta la puerta de tu casa. Autolavado Occidental, lavado general, cambio de aceite, playado, engrase y mucho más. Palín Media Cuadra al sur, visite Autolavado Occidental. Taller Álvarez Mecánica en equipo pesado, electrónico y convencional. Engrase con bombas de alta presión y electricidad automotriz en general, costado norte, Cachapela, media al este. Llámenos al 78-21-19-33, propietario Alfonso Álvarez Toñingo e ingeniero Alfonso Álvarez Junior. Creaciones de Jet sigue confeccionando los mejores uniformes deportivos de Centroamérica. Al frente está el gran Marlon Galeano. Visite Creaciones Jet. Vámonos con Marcio Rojas. La buena buena. En la cadena que le truena Chepechú. El turno que corresponde a Outlander Matamoros, amigos aficionados del béisbol, es tu turno. Adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. El derecho se balancea, viene hacia el home play. El tiro está conectando elevado allá por el shortstop. Pisa la grama exterior del jardín central y captura. Para el lado número uno, fuera sus problemas conductores, emisión de gases e inspección mecánica. En taller de Roberto Flores, autorizado por la policía y el MTI, en el reparto Carmita. Chubar Tours, boletos aéreos, cruceros, trámites de visa y paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinandega, de iniciar una cuadra al sur, puede marcar al 23-41-9106. Chubar Tours te asesora antes, durante y después de tu viaje. Lanza por parte del equipo de Madrid, Yahandi. Yadiel Torres es el lanzador derecho por parte del conjunto de Madrid. Amigos aficionados del béisbol, bateando se encuentra Milton O'Connor. Hay un out en la pizarra, cierre del tercer episodio, 0-0 el partido. El diestro viene hacia el home, le tira, está conectando, batazo que se abre de foul por tercera. No hay falla, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito Chirandé y su casa Madrid. Salida su motivo y recordar tu nombre vale, cuidar tu crédito. Galgo Box Centroamérica, mercadería, documentos, encomiendas, electrodomésticos y más. Puedes marcar al 81-068-5264. Tenemos cobertura en Estados Unidos. Batea Milton O'Connor. El conteo está en una bola y dos strikes para pitcher y bateador. Hay un out en la pizarra. Parte baja del tercer episodio. El derecho, Yadiel Torres en el montículo, se balancea, viene hacia la goma, le tira, está conectando, batazo ahí por tercera, muy bien el antesalista, pasa la inicial, out en primera base, decreta foul al árbitro, decretó a foul el árbitro de la tercera base. Amigos aficionados del béisbol, sigue batiendo Milton O'Connor, hay un out en la pizarra, decretó foul el árbitro de la tercera. Un out en la pizarra, el conteo está en una bola y dos strikes, hay un out en la pizarra. En Corinto, todo en mariscos, carnes y sopa en el Espigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Dulces Closet, ropa, zapatos, bolsos y accesorios de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, sistema de parqueo y envíos contigo, Alcaldía de Villanueva. Amigos aficionados del béisbol, batea Milton O'Connor, hay un out en la pizarra. Gracias a los que están en sintonía nosotros, Torres en el montículo, viene hacia la goma, el tiro está conectando elevado, que está atacando allá, el jardinero izquierdo, es el patrullero izquierdo, y captura la bola para el lado número 2. Fuera sus problemas conductores, emisión de gases e inspección mecánica, en taller de Roberto Flores, autorizado por la policía y el MTI, en el reparto Carmita. Hay bases limpias, limpieza y transparencia con el INSS, solidaridad y justicia social. Dragonfly, delicioso menú y excelente atención con almuerzo ejecutivo y noches inolvidables en Plaza Farallones.
El turno le va a corresponder a Mesac Laguna, amigos aficionados del béisbol. El lanzamiento viene hacia la goma, bola bajita, la primera, una bola y sin strike. Lo bueno está en Lidería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar. Denle seguir a la página de la cadena que le truena única. Dejen su comentario de dónde se están reportando. El lanzamiento viene hacia la goma, bola alta la primera. La segunda, perdón, dos bolas sin strike para pitcher y bateador. El mejor gallo pinto en Nicaragua lo tiene el cañita en Chinandega con esmerada atención y servicio de libre. El diestro viene hacia la goma, letrero está conectando batazo allá por el jardín izquierdo, hacia atrás el patrullero, frena en zona de seguridad el patrullero izquierdo y captura la bola para el lado número 3. Fuera sus problemas conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Roberto Flores autorizado por la policía y el MTI en el reparto carmista. En la pizarra gigante de repuesto Juniet, el juego está 0 para Chinandega, 0 para Madrid. Se ha jugado un total de 3 entradas completas acá en el estadio Efraín Tijerino. Repuesto Juniet, todo en repuesto, aditivo y accesorio para tu vehículo. Voy con Chepechú. Mi estimado Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado Marcio Rojas. Cyberfrank, atendiendo con profesionalismo, impresión, fotocopia, asistencia en solicitud de visa americana, servicios de fotos para todo tipo de eventos. Visítenos Casa Cural Guadalupe en el este, media al norte. Serigrafía 3, estampado, bordado, computarizado y sublimación. Estamos ubicados plantel San Miguel, un abajo, media al sur, y sector del Mercadito Santana, media arriba. Doña Irsa Méndez y el rey de la serigrafía le atienden. Veterinaria de Occidente, todo en medicina para tus animales, atendido por el doctor Luis Romando Aguirre, esquina de los bancos, 2.5 cuadra hacia arriba. Bloque la carmita, bloque huecos y sólidos, decorado, arena, cemento y piedrín, lavadero grandes y pequeños, poste para cerca. César David Chavarría te atiende al 88 86 72 23. Atendemos todos los días. Calero, máster en sistema eléctrico de tu vehículo y mucha experiencia. Escáner con tecnología de punta, Quinta Rosa, media cuadra al este. Guagua, su tienda de conveniencia en el bypass de Chinandega y frente al Picacho. Visite Guagua. José Luis Linarte, la buena buena. Es la cadena que le truena a Chepechú. Vamos, amigo, al inicio de la cuarta entrada. Viene a batear el equipo de Madrid. Marvel Oliva viene a batear el shortstop. Listo, Luis Omar Rivas se prepara. Lanza, strike cantado. De calidad como el grupo logístico en Premar, calidad hecha servicio, bateando Marvel Oliva. Y es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Listo, el derecho, Luis Omar Rivas se prepara. Lanza, bola. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar. A los amigos que preguntaron, preguntaron sobre lo tanto. El primer partido, uno de los partidos quedó 7-1. El primer juego lo ganaron los tantos. Y el segundo, ganaron los tantos también 3-1. Barrieron los tantos ayer a Chinandega, le decimos. Así es que eso le conviene al equipo de León, que le metió los 4 a los costeños. Adelante, José Luis. La cadena que le truena a Juan José. Bateando el equipo de Madrid. Frente al derecho, Luis Omar Rivas se prepara, le tira, foul. No hay falla, insecticida, San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito Chinandega y tu casa matriz, salida Somotillo. Recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Centro de pintura de MK te prepara hasta 5.000 colores. Ubíquenos en la rotonda Los Encuentros, 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. Luis Omar Rivas, el derecho, cogiendo la seña. Dragonfly, delicioso menú y excelente atención con almuerzo ejecutivo y noche inolvidable en Plaza Farallones. Lanzando Luis Omar Rivas aquí en la parte alta de la cuarta entrada. El juego está 0-0. Listo, Omar Rivas, lanza. Hola, dice el árbitro. Tres bolas, 12 strikes. Saque su cuenta, batería, LTH en comercial. Luisa González, antiguo variedades, media cuadra abajo. Las bases están limpias, limpieza y transparencia con el insólito y la justicia social. Listo, Soma arriba, 3 bolas, 12 strikes, bateando Marvel Oliva. El juego está 0-0, se prepara.
Le tira, levanta un fly por el right field. Allá está Jen Arreñal localizando la pelota debajo de ella y captura para el primer out del inning. Fuera sus problemas conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto, Carmita. Hay un saludo al gemelito, ¿verdad? A Martín Godoy, que está con su tío David Martínez, desde Houston, Texas. Quiere saber cómo quedó el juego de ayer. Saludo. Bueno, ese juego va a reprogramarse. Quedó 5-2 en el quinto episodio. Bateaba el equipo de los Cañoneros, pero ese juego está inconcluso todavía. Saludos, Martín, y a toda la familia allá. Me está escuchando con su gemelito también. Le saludamos cordialmente. Y a la mamá de nuestro buen amigo, el Fox, nuestro saludo, doña Tomasa Soriano, con mucho cariño, doña Roberto. Adelante, José Luis, la buena, buena. En la cadena que le truena, le tira foul. No hay fe, insecticida, San Cristóbal, la terminal de León, el Mercadito, Chinandega y tu casa matriz, Alía Somotillo, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Rudy Rodríguez, el centerfield, está bateando. En el círculo de espera está Avener González. Por ustedes espera distribuidor y supermercado selecto, licenciado Gallardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Le tira, conecta batazo por tercera, no puede la tercera base, allá está el señor. Ahí sigue el batazo. Ahí sigue el batazo de calidad como la motocicleta que te ofrece Turuño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Avener González viene a batear, es la primera base, ¿eh? Se ponchó en su primer turno, que batea por segunda vez. Y es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro, Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Repuestos Cárdenas, todo para equipo pesado y aeroindustrial. Estamos frente a Iglesia San Agustín, marca el 2346-8223, Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Mentira, conecta un batazo allá, de cañonazo hacia el center field. Paran al corredor en la segunda base, hit el batazo. De calidad como el grupo logístico en Premar Calidad echa servicio. Hay dos a bordo por el equipo de Madrid. Carlos Carrasco viene a batear, es el bateador designado. Es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro, Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. El marisquito, pescado, costeles, mariscada y mucho más. Llame a Manuel Centeno, atención al 7629-6071. 7629-6071. Carlos Carrasco bateando, hay solamente un out. Se prepara el derecho, lanza, bola baja. Bueno, está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido, el menor precio en un solo lugar. 0-0 el juego. Amenaza el equipo del Madrid aquí en el inicio de la cuarta entrada. Hay solamente un out, jugando para doble play el equipo de los Tigres. Lanza, le tira, conecta, batazo lento. Ataca la bola, ya está la tercera, pasa segundo, un out. Forzaron al corredor, ¿no? Por la ruta 54 se marca el segundo out del inning. Fuera sus problemas conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto, Carmita. El del Peralta viene a batear, es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro, Colegio Rubén Darío, símbolo excelencia académica. Chubas Tour, boleto aéreo, crucero, trámites de visa, paquetes turísticos nacionales e internacionales en Chinandega y Inicer, una cuadra al sur, marca el 2341-9106. Chubas Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. En Corinto, todo en marisco y carne y sopa, en el Epigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Dulce closet, ropa, zapatos, bolso y accesorios, atendemos 8:30 a 5 de la tarde. Sistema de apartado para todos nuestros clientes. Envío a todos nuestros clientes, estamos contigo a la alcaldía en Villanueva. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega, con demerada atención y servicio de delivery. Lanza, le tira, foul. No hay fallo, insecticida, San Cristóbal, la terminal de León, el Mercadito, Chinandega y tu casa matriz, Salida Somotillo, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Y variedad de Luisito, ropa, zapatos, todo en bisutería, frente al BAC Chinandega, en el viejo propietario Jaime Villalobo. Vamos donde Nando Grill, Rancho Campete, con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención, vamos donde Nando Grill. La cadena que le truena. Listo el derecho, Luis Omar Riva, ahí dosado. Bateando el equipo de Madrid, se prepara el derecho, lanza, bola. Dos se trae una bola, está el conteo, saca su cuenta, batería, LTH en comercial, Luis González, antigua variedad de media cuadra abajo, hay hombre en primera. En ferretería de Luita somos los primeros en el ramo ferretero y para la construcción, antigua variedad de 25 horas al norte. Mi casa queda bonita con ferretería Lolita. Listo el derecho, Luis Omar Riva.
12 trae una bola. Curva, le tira, foul. No hay falla, insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito Chinandega y tu casa matriz, Alía Somotillo. Recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Bordarte Chinandega, todos embordados, computarizados y uniformes para empresas de lunes a viernes de 8 a 5. Cerramos de 12 a 1 de la tarde, sábado de 8 a 12 del mediodía en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, 2 cuadras al norte. Lanza, le tira, foul nuevamente. Galgo Box Centroamérica, mercadería, documento, encomiendas, electrodoméstico y más. Marque el 81-68-5263. Tenemos cobertura en Estados Unidos. Hay dos outs bateando el equipo de Madrid. Amenazan aquí en el inicio de la cuarta entrada. Listo, Luis Omar arriba. Lanza, alta, se le escapa la bola, el tiro a tercera. Quieto en tercera. Quieto en tercera, dice el árbitro de la tercera base. Es la segunda bola mala. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar, ¿no? Centro de pintura de MK te prepara hasta 5.000 colores, ubíquenos en la rotonda, los encuentros 150 metros al oeste, propietaria Zulema Varela. Repuestos Cárdenas, todo para equipo pesado y agroindustrial. Estamos de Iglesia San Agustín. 23-46-82-23. Cárdenas, el que más sabe repuesto, le tira batazo por el señor. Allá está el señor. Pisa el cojín, se marca el tercer out del inning. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MT en el reparto Carmita. Ruta 6, 2 imparables, 5 a batear, 2 quedaron a bordo. En la pizarra gigante de Repuesto Unic, el juego está 0 para los Tigres, 0 para Madrid. Repuesto Unic, todo en repuesto y aditivo y accesorio para tu vehículo. Adelante, Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado José Luis Linarte. Saludo para mi español Josué Rolando Reyes y su esposa Katherine. Ayer arribaron a un año de casados. Un abrazo para José, un abrazo para Katherine. Donde estén, por donde estén y donde se encuentre haciendo cualquier cosa. Un abrazo, hijo. Un abrazo, mi querida Mera. Comercial Esquipula, todo el material de construcción y pintura. Visítenos frente a la iglesia de Esquipula. Eddie Ulloa te atiende al 83-96-79-12. Comercial Esquipula. Todo marcha bien, mijo. Todo marcha bien. Agromar, agroquímicos y fertilizantes les ofrece todo para la agricultura. Tenemos desbrozadoras, chapodadoras y máquinas fumigadoras manuales. Palí 350 metros al norte y en el viejo Casa Cural, media cuadra abajo. Agromar te espera. Distribuidora de pollo El Parqueo. Pollo en pieza, entero, alitas, pechugas, conitos, muslo y huevos. Medida exacta al mejor precio. Atendemos parqueos del business. Propietario Henry Pastrón y señora Milena López Reyes. Ya cayó, ¿viste? Ya cayó. Farmacia Doctor Corea, la farmacia de la ciudad del viejo. Atiende el Doctor Corea. Usted puede llegar con sus exámenes y será atendido sin ningún costo. Haga su consulta médica y ahí mismo le receta si requiere de tratamiento médico. Siempre pensando en su salud, de usted y su familia. Atendemos todos los días, 7 a 10 de la mañana. Farmacia del Doctor Corea, la farmacia de confianza. Vamos a irnos con más. Con José Luis Linarte. La buena, buena. Vamos al final de la cuarta entrada. Viene a batear el equipo de los Tigres. Manuel Trujillo viene a batear, ¿no? Lanza, bola baja. Es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bateando en Manuel Trujillo. En Manuel Trujillo bateando por el equipo de los Tigres. El juego está 0-0. Se prepara el derecho. Lanza, le tirú con toda su fuerza. De calidad como el grupo logístico en Premar Calidad echa servicio. El mariquito, pescado, costeles, mariscada y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 76-29-60-71. Chuba de tour, boleto aéreo, crucero, trámites de visa, paquete turístico nacional e internacional en Chinandega de Inicero, una cuadra al sur. Marca el 23-41-9106. Chuba de tour te asesora antes, durante y después de tu viaje.
Listo, el derecho se prepara. Le tira foul. Y no hay falla, insecticida, San Cristóbal en la terminal de León, al mercadito, Chinandegui, tu casa matriz, salida, somos tíos, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Queremos reiterar una vez más el saludo a don David Martínez, está con los gemelitos allá en Houston, Texas, escuchando nuestra transmisión, un abrazo con mucho cariño. Martín Godoy, su hermano y su tío están ahí conectados con la cadena que le trae la única. Un abrazo hasta Texas. Adelante, José Luis, la buena, buena. Es la cadena que le truena, ¿eh? Lanzando se encuentra por el equipo de Madrid. Yadiel Torres. Le tira foul nuevamente. En Corinto, todo en marisco y carne y sopa. En el Espigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Dulce closet, ropa, zapatos, bolso y accesorios. Atendemos 8:30 a 5 de la tarde con sistema de apartado. Y envío a todos nuestros clientes. Estamos contigo en la alcaldía en Villanueva. Lanza bola a la cuarta. Va rumbo a la primera base en Manuel Trujillo. Hay hombre en primera. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero y para la construcción. Antigua variedad de 25 horas al norte. Mi casa queda bonita con Ferretería Lolita. Ya en Arreñal viene a batear. Es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bateando está. Jen Argeñal viene a batear. Yadier Torres lanzando. Bateando Jen, lanza, bola baja, se le escapa la bola al receptor, le queda cerca, se fue el corredor a la segunda base. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar, ¿no? Bateando el equipo de los Tigres. En el círculo espera está Marlon Díaz, por ustedes espera exterior y supermercado selecto, licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Lanza, lo pasó, dice el árbitro, extra ahí. De calidad como el grupo logístico en primer calidad, hecho servicio, una bola, un estrés, está el conteo, saca su cuenta, batería, LTH en comercial, Luisa González, antigua variedad, media cuadra abajo. Bateando Jen Arreñal, listo el derecho, Yadier Torres, se prepara, lanza, golpeado. Ahí golpeado, va rumbo a la primera base allá en Arreñal. Marlon Díaz viene a batear, es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Y variedad del visito, ropa, zapatos, todo en bisutería. Estamos frente al BAC aquí en Chinandegui, entre la Basílica, en el viejo propietario, Janle Villalobo. Vamos, donde Nando Grill, Rancho Campeche con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos, donde Nando Grill. No hay agua, amenazan los Tigres, hombre en segundo, hombre en primera, a batear Marlon Díaz. Es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica, bateando Marlon Díaz. Luis Huerta está en el círculo de Peri, por ustedes espera, distribuidor y supermercado selecto, licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Listo el derecho, Yadier Torres cogiendo la seña. Dragonfly, delicioso menú y excelente atención, con almuerzo ejecutivo y noche inolvidable en Plaza Farallones. Lanza bola, se ve el corredor para tercera, ve el corredor, quieto en tercera. Robo de base. Quieto en tercera y robo de base. Para Emmanuel Trujillo. Corredores en las esquinas, sin agua, amenaza el equipo de los Tigres, 0-0 en el final de la cuarta entrada. Bateando Marlon Díaz. El juego está 0-0, final de la cuarta entrada. Listo el derecho, Yadier Torres pone el pie en el box, ponga su pie en calzado blanco, la mejor marca, los mejores modelos y colores y los mejores precios, ahí lo encuentra, síguenos en Facebook, en Instagram y en TikTok, calzado blanco les espera. Cierre de la cuarta entrada, bateando el equipo de los Tigres. Listo el derecho, Yadier Torres, vigila a los corredores, se va el corredor para segunda, le tiró al primer strike, hay robo de base. Hay robo de base para Jen Argeñal. Bateando Marlon Díaz. Lanza bola. Bateando se encuentra Marlon Díaz. Por el equipo de los Tigres de Chinandega. En Corinto, todo en marisco y carne y sopa. En el Espigón, tu mejor opción con parqueo seguro. Excelente atención. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega. Con mera atención y servicio de libre. Lanza bola. Es la tercera bola mala.
preparándose la gran sopa allá en Fritanga la Gaita. Listo, el derecho se prepara, lanza, trae cantado el segundo. Nos vamos a la cuenta máxima del béisbol, 3 bolas, 12, 3, el conteo, saca su cuenta, batería, el ETH comercial, Luis Aonzola, antigua variedad de media cuadra abajo. Lanza, le tira foul. No hay falla, insecticida, San Cristóbal, la terminal de León, al mercadito, Chinandegui, tu casa matriz, salida, somos tíos, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Bateando se encuentra el equipo de los Tigres de Chinandega. 3 bolas, 12 strikes, listo el derecho, se prepara, levanta un fly. El receptor allá de foul, allá la buscando el catcher debajo de ella y captura para el primer out del inning. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto, Carmita. Hay un out. Luis Huerta viene a batear, es tu turno, adquirir una educación sólida para el futuro, Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Luis Huerta viene a batear. Segunda base. Listo el derecho, Yadier Torres. Se prepara, le tira foul. Wi-Fi insecticida, San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito Chinandegui, tu casa matriz, salida, somos tíos, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Atención, el menú de la gaita para hoy aquí en el estadio. Hay pollo en salsa blanca, pollo en caldillo, pollo al vino, deditos de pollo, pollo asado, carne asada, cerdo asado, desmenuzada, bisté, carne pinchada. Lanza el pitcher, le tira, está conectando Luisito Huerta, un elevado por el jardín derecho. Captura la pelota, arranca el piso y corre para tercera y para home play. Arriba ya los Tigres, una carrera a cero. Una a cero el partido. Arroz relleno, sopa de res, lengua en salsa, todo esto, ¿verdad? Con atención en la gaita. Este es el exquisito menú para el día de hoy, para que lo disfruten. Adelante, José Luis, la buena, buena. Es la cadena que le truena, ¿eh? 1 a 0 está ganando ya el equipo de los Tigres. Fly de sacrificio para Luis Huerta. Iván Celedón viene a batear, es tu turno, adquirir una ocasión sólida para el futuro, Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Iván Celedón bateando. Lanza bola. Bateando Iván Celedón. Listo el derecho. Yadier Torres lanzando por el equipo de Madrid. Se prepara, le tira, levanta un fly de foul. No hay falla, insecticida, San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito Chinandegui, tu casa matriz, salida en su motivo. Recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Amílcar Núñez está en el círculo de espera y por usted espera, distribuidor y supermercado selecto, licenciado Vallarto Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Bateando Iván Celedón. Es el shortstop, octavo bate. Lanza bola. Se le escapa la bola, le queda cerca el receptor. No se mueve el corredor, llega la señal de la tercera base. Vamos donde Nando Grill, rancho campestre con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. Bordarte Chinandega, todo embordado, computarizado y uniforme para la empresa. Tenemos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, cerramos de 12 a 1 p.m. Los días sábados atendemos de 8 a 12 del mediodía. Estamos en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, dos cuadras al norte. Bateando se encuentra el equipo de los Tigres, están ganando 1 a 0 aquí en el final de la cuarta entrada. Iván Celedón bateando. Amílcar Núñez está en el círculo de espera y por ustedes espera el distribuidor y supermercado selecto, licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Listo el derecho, se prepara, curva alta, es la cuarta bola mala. Arrumba la primera base, vendrá a batear Amílcar Núñez. Este turno, adquirir una ocasión sólida para el futuro, Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Centro de pintura de MK te prepara hasta 5.000 colores, ubícanos en la rotonda, los encuentra a 150 metros al oeste, propietaria Zulemita Varela. Saludos a los amigos que están pendientes de nuestra transmisión. Se levanta el coach de picheo a platicarla con el lanzador y nosotros la platicamos aquí con el profesor. La buena, buena. La cadena que le truena. Anota la primera carrera del equipo chinandegano en este cierre de la cuarta entrada.
era de esperarse, ¿verdad? Bastante agresivo jugando el conjunto chinandegano, ya que con robos de Manuel Trujillo hacia segunda base y luego hacia tercera base, llegaron a completar y acercar lo que era la posible carrera, que es lo que lo tiene arriba. Después, con un fly de Liz Huerta por el right fielder, concretó la anotación. En realidad el lanzador, y podríamos decir, no es que ha estado un poco mal, tiene bastante lanzamientos rompientes en los cuales de una manera ha venido dominando lo que es la artillería del equipo chinandegano, pero sí ha tenido un poco de mala suerte, se podría decir, en lo que es este cierre de la cuarta entrada, ya que no ha sido con bastante contundente lo que le ha permitido la anotación al equipo chinandegano, sino que son la habilidad que tienen algunos corredores y el tiempo, es decir, que le toman el tiempo necesario al lanzador. José Luis, la buena, buena. Es la cadena que le truena, Milka Arroyo bateando, lánzale, tiro. Se ve el corredor para segunda, ahora el tiro al lanzador, pasaron a tercera, se movió bien, out en tercera. Fuera su problema, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MT en el reparto Carmita. Ruta 215. 215. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y él mete bien el reparto Carmita. 4 completo, 1-0, los Tigres le están ganando al equipo de Madrid. Repuesto Junet, todo en repuesto y aditivo y accesorios para tu vehículo, ahí lo encuentra Chepe Chu. En la próxima entrada vendrá Juan José Hernández, la buena, buena. La cadena que le truena, José Luis Linarte, se lo hallaron facilito y se lo comieron. Jorge Ulloa y señora Reinita Martínez, un abrazo a los dos en el sector del Mercadito, allí en su tienda de granos básicos. Jorge Ulloa y señora Reinita Martínez, le enviamos el fraterno saludo. Están enchonados en el tren. Galgo Box, mercadería, documentos, encomienda, electrométrico y más, de Panamá a Nicaragua, 22 de junio, de Miami a Nicaragua, los días jueves. Marítimo, de Guatemala, los días jueves. Recorriendo encomienda, documentos, mudanza, mercadería en general de Nicaragua. Servicio a Panamá el día 4 de julio. Para reservaciones, 8532-7322. En Galgo Box, Centroamérica, responsabilidad y confianza es nuestro mayor protección. Galgo Box. Tecnisol, energía renovable, ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado. Además, todo tipo de bombas solares y convencionales. Visítenos en Gasolinera Puma El Calvario, 2 y media cuadra arriba, 5805-9195, claro, 8806-7194, digo, gerente general, el gran Nelson Tinero, que en paneles es primero. Oye, güey, llegaron la enchilada de la gaita, güey. ¿Oíste, güey? Ok, me quedo aquí entonces. ¿Está buena o buena? En la cadena que le truena, aquí, que el batazo aquí para Roger Morales, una línea tendida al jardín central. Este no pudo tener control de la pelota. Imparable el batazo para Roger Morales, de calidad como las motocicletas que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra hacia abajo. Al frente está la ingeniera Karen Quesada. Hay hombre en primera base en Ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero antiguo, variedad de 25 varas al norte. Lanzando se encuentra Luis Omar Riva. El juego está, atención, 1-0. Está ganando el conjunto de los Tigres. Juego por la mínima. Listo el pitcher, se prepara para tocar. Bajó el antesalista, no tocó. En tercera base se encuentra O'Connor. En el shortstop está, atención, Iván Celedón. En segunda, Luis Huerta. En primera base está el Tigre del Norte. El catcher es el muchacho Díaz, y está lanzando Luis Omar Rivas. El cuadro interior, toca en la pelota, el toque es buenísimo, baja el pitcher, no hay nada que hacer en segunda, el disparo va a la primera, lo ponen fuera, ahora se pone vivo
el muchacho allá en la inicial. Huerta le pasó al Chor, que asistió en segunda, pero no sorprendieron al corredor que está en segunda base. Había doblado, buscando la tercera, tuvo que regresar rápidamente. Función de sacrificio, hay un out. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores. Autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Cuando el turno aquí le va a corresponder. Amigos aficionados, el turno le va a corresponder aquí a Eddie Lagos. Es el segunda base, octavo en la ofensiva. Viene el envío para la goma, le tira el bateador, favolea hacia atrás, violentamente. Vamos a ir con los otros partidos. ¿Qué está pasando en los otros estadios? Vamos, si está escuchando música, vamos a entrar con los otros partidos. Bateando se encuentra, estimados aficionados, el conjunto de los Cañoneros de Madrid. Corredor en segunda base, quedaron en cantera los muchachos allá en Somoto con los Nacatamales leoneses. Lanza, bueno, son de San Jacinto. Exactamente, son de San Jacinto, de los herederos de San Jacinto, son esos Nacatamales. No son de León. Bueno, son del municipio, del departamento de León. Son del campo, sí, esos Nacatamales, riquísimo. Lanza el pitcher, le cantaron el strike, el disparo a la segunda base, regresó a tiempo el corredor. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. Llevándoles el béisbol, estimados aficionados. ¿Ah? Esos son unos catamales del día que fuimos para Ocotal. Exactamente, esos mismos catamales. Son deliciosísimos. Corredor en segunda base. Hace contacto el derecho con toda calma, va al montículo. Luis Omar Rivas se prepara, ya suelta, le tira y abanica. Atención, estimados aficionados, aquí se marca. Amigos oyentes, el segundo out del episodio. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Amigos oyentes del béisbol, aquí el turno le va a corresponder, estimados aficionados, a Cristian Martínez. Hay emergente aquí, bateador emergente se trata. Juan Lobo viene a batear. Ayer estuvo como receptor Juan Lobos allá en Somoto. Centro de pintura TMK te prepara hasta 5.000 colores. Ubica una rotonda a los encuentros, 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. De lado el pitcher pone el pie en el box, ponga su pie en calzado blanco. Las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios. Sí, si nos hacemos para acá, sí. Por favorcito, hijo. No. Él. Listo, el pitcher lanza. Strike cantado. Allá en Ocotal está jugando el conjunto de Nueva Segovia con el Caribe Sur. ¿Cómo está la cosa por allá? Vamos a entrar con José Luis Linarte para que nos informe cómo está la situación allá en Ocotal. Ahí estuvimos hace 15 días en Ocotal. Listo el pitcher con toda calma. Va al montículo. Al derecho Luis Omar Riva. Corredor en segunda base. Hay dos outs. El empate está circulando por los Cañoneros. Se toma todo el tiempo del mundo. Ya hace contacto otra vez. Con el box. Oye, echa un vistazo, echa otro. Lanza, le tira el bateador, faulea hacia atrás la pelota. ¿Cómo está la cosa ya, José Luis, en Ocotal? La buena, buena. La cadena que le truena, Juan José, se juega en la parte baja de la quinta entrada, allá en el Estadio Gloria del Béisbol Segoviano en Ocotal. 3-0, Nueva Segovia le está ganando al equipo del Caribe Sur en la parte baja de la quinta entrada. La buena, buena. La cadena que le truena, vamos a entrar con más resultados. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va caminando? El Pomares Carazo está enfrentándose a las minas. Lanza el pitcher. Toma para que lleves. Se va por la vía del ponche. Se quedó con el madero en el hombro. Se va ponchado el emergente. Amigos aficionados, aquí se van un total de 4 entradas y media en la pizarra luminosa. De respuesta, Juniet, el juego está, atención, 1-0, los Tigres vencen al conjunto de los Cañoneros. Así está la cosa por acá, Armando Nieto. Voy a ir con Carazo. ¿Cómo está Carazo? José Luis, la buena, buena. La cadena que le truena, Juan José, se juega y en la parte alta de la sexta entrada está bateando el equipo de las minas ante el equipo de Carazo allá en el Pedro Selva. 5-4 está ganando el equipo de Carazo al conjunto de las minas allá en el Pedro Selva en la parte alta de la quinta entrada. Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado José Luis el Judío Linarte. Gracias. Marvin Linarte, el primazo anda en sintonía.
Distribuidora Texoateca, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítenos en Gasol, Dinero Santana, Media Cuadra, arriba Chilandeca. Atiende Víctor Mendoza al 5502-2775. Distribuidora Texoateca te espera. Ferretería Flores, Unido y Bloquera Flores. Ofrece todo para su construcción, herramientas, electricidad, pintura, cemento, hierro, tubos, PVC, zinc y mucho más. Atendemos todos los días. Ferretería Flores número 1, Panadería Morales Media al Norte. Y Ferretería Flores número 2, esquina de Las Pelotas, Media Cuadra arriba Chirandeca. Pídanos al 8872-2503. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores, lo mejor para su construcción. Celsarria, ventas de teléfono, accesorios, reparación y liberación, flasheo y más. Necesitamos personal técnico en reparación y personal femenino para venta en Celsarria, frente al Parque La Rosa. Miguel Mendoza y Francis Sarria te esperan todos los días. Esto va a continuar desde el estadio Efraín Tijerino Mazariano. Aquí está Juan José Hernández, la buena buena. En la cadena que les traen, estimados aficionados del béisbol. Amigos, aquí vamos a la parte final del quinto episodio. Bateando se encuentra el conjunto de los Tigres de Chirandega. Está ganando una carrera a cero. Bateando a Emil Carduñez. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Listo el derecho, se prepara, lanza. Es bola la primera. La cadena viajera, la cadena beisbolera, aquí está, por el sector de la tercera base. Bateando, estimados aficionados del béisbol, el conjunto de los Tigres de Chirandega vence una carrera a cero. ¿Ah? Ya es por eso, yo creo que sea, por estar de jota ya. Lanza el pitch, el estira, está conectando, batazo tendido. Allá la va a buscar el central, la corta muy bien. Para el corredor en primera base. A Mil Carduñez, el noveno bate. Enciende la mecha aquí en el quinto episodio de su parte final. Y de calidad, como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. El hombre paró en primera base en Ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo Variedades, 25 bares al norte. Esta es la potente señal de la cadena viajera, la cadena beisbolera, con el béisbol. Bateando Orlanger Matamoros, el dos más del conjunto de los Tigres. Listo el derecho, ya se prepara, intenta tocar. Paulea la pelota hacia atrás. El pitcher es Yadiel Torres por el conjunto. El conjunto de los Cañoneros. El zurdo Orlando Cuevas es el coach de picheo de este conjunto. Hay una entrevista con Orlando Cuevas que hicimos el día de ayer. ¿Ah? Hicimos una entrevista elegante con Orlando Cuevas el día de ayer. Muchas gracias, hijo. Una entrevista muy interesante con Orlando Cuevas. Listo el pitcher, se prepara, lanza, toca la pelota, favolea la esférica, Orlanger Matamoro. Si vuelve a tocar la pelota y la favolea, es automáticamente. Bateando Orlanger, la pizarra indica 3-2. ¿Ah? ¿O están apagados los bombillos? ¿Están apagados? Están apagados, ¿verdad? Sí, decía yo. ¿Ah? 3-2 está la pizarra. Ahí. Ahí dosado. ¿Ah? Lanza el pitcher, le tira y abanica. Pero yo miro que están encendidos los bombillos de los sábados también, ¿no? ¿Ah? Se va ponchado Glanger Matamoro. Es complicado que te manden a tocar dos veces, dos extras, y después te digan batear libre. Es difícil. Amigos aficionados, viene a batear Milton O'Connor. Hay un out de la, a ver, hay un out de la pizarra, ¿no? Un out de la pizarra apenas. Ahora sí está encendido el bombillo en rojo. Listo, ya Díaz Torres bateando a Milton O'Connor, corredor en primera base. Se prepara, suelta el derecho, bola alta. Lo bueno está en librería Chirandega, el mayor surtido de calidad, el menor precio en un solo lugar. La cadena viajera, la cadena beisbolera, amigos aficionados. Ayer estuvimos en Somoto. Nos fuimos como en 20 hoyos el día de ayer que veníamos. Entre San Isidro y Telica.
y la lluvia que nos acompañó toda la carretera, lanza el pitch, le tira correcto, patazo largo allá por el bosque izquierdo, la pelota se va a estrellar contra la barda colchonada, el hombre que estaba en primera pasa por segunda, va para la tercera base, está llegando hasta la antesala a Mil Carduña y se metió en segunda base. Milton O'Connor, doblete de calidad como las motocicletas que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. El partido está 1-0. Los cañoneros perdieron ayer el primero. Estaban perdiendo el segundo 5-3 en el quinto inning. Ese juego se va a reprogramar, según nos informaron hoy, oficialmente. Y este lo están perdiendo, atención, 1-0. Cuando viene a batear el nuevo Mesat. Es tu turno, adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Exhibiendo el número 99 en su uniforme. El nuevo Mesat ya se prepara. Lanza bola afuera. Lo bueno está en librería Chinandega. El mayor surtido y calidad al menor precio en un solo lugar. Variedades de Luisito, ropa, zapatos y todo en bisutería frente al Bac Chinandega y en el viejo propietario Andy Villalobo. Se levantó el catcher a conversar ahí rápidamente con el lanzador. Limpieza y transparencia con el IN, solidaridad y justicia social. Disfruten del marisquito, pescados, cócteles, maricadas y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7629-6071. Se coloca Yadiel Torres de lado en el box, se prepara, ya suelta, la deja pasar, bola alta. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad al menor precio en un solo lugar. Aquí está la cadena que le truena, estimados aficionados. Ayer estuvimos en Somoto, en el departamento de Madrid, en su cabecera departamental, y ahora estamos aquí en el Efraín Tijerino Mazariego, en Chinandega. Chinandega, cabecera departamental, lanza bola. Decreta el árbitro. Esta es la cadena viajera, la cadena beisbolera, llevándoles el béisbol, estimados aficionados. La pelota del torneo Germán Pomares Ordóñez. Hace contacto el pitcher con toda calma. De lado en el box, Yadiel Torres. Ya se impulsa, lanza, four ball. Boleto de libre tránsito. Esto es, mira, hijo. Aguanta, pastora. Boleto de libre tránsito. Va rumbo al nuevo Mesat. En el centro de la máquina, mírenlo. En el centro de la máquina. Ahí mismo. Está anclado en primera base el nuevo Mesat. Ahora las bases están congestionadas por parte del conjunto de los Tigres de Chinandega. Yadiel Torres sigue lanzando. El partido está 1-0, pero quiere hacer más carreras el equipo de los Tigres de Chinandega. Estamos. De eso se trata el asunto. Listo el derecho, Yadiel, bateando el Tigre del Norte. Emmanuel Trujillo ya se prepara. A la altura de la rodilla le cantan el strike. Strike de calidad con el grupo logístico Empremar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Listo el pitcher con toda calma, va al montículo. Una vez más se prepara, lanza. Bola decretada por el árbitro. Falleció doña Angelita de López, la mamá del pelotero granadino, el tiburón mayor Ernesto López. El máximo jonronero en la historia del béisbol, con 319 cuadrangulares. Así que falleció la mamá del tiburón mayor Ernesto López. Lanza el pitcher, le tira, está conectando batazo. Allá lo busca el central. No puede, la pelota pica de bote pronto. Está anotando una el conjunto de los Tigres de Chinandega. Anota la carrera número 2, 2-0 el partido, sigue productivo, sigue empujando carrera, le estorban los corredores al Tigre del Norte. El hombre que encuentra posición anotadora se lo trae para la goma. Profesor, la buena, buena. La cadena que le truena. Excelente la conexión que hizo Emmanuel Trujillo, un poco atrasado, se podría decir, en el swing, pero sí picó en el terreno de nadie, quiso hacer la jugada del center fielder, pero la agarró a bote pronto que lo observó el árbitro de tercera base, trayendo así, de esta manera, la carrera que pone más arriba al equipo chinandegano. Juan José, la buena, buena. Es la cadena que le trae, estimados aficionados. Bateando se encuentra Jeff Bunger, genial, con la casa repleta. Se prepara, viene el lanzamiento, le tira. A un lanzamiento enterrado completamente. Jeff Bunger, genial. El próximo fin de semana será con el equipo de Carazo. El próximo fin de semana con Carazo. En el Pedro Selva y en Villanueva. Tengo entendido que son los partidos para el próximo fin de semana. No habrá juego en el Efraín Tijerino Mazariego el próximo fin de semana. Bateando Jeff Bunger, genial, 2-0, ganan los Tigres, casa repleta, hay dosado, hace contacto, lanza, bola alta,
Présteme la hoja, ¿dónde está la bateada? ¿Un out el qué, profesor? A ver. Sí, solamente un out el ponche, ¿no? Solamente un out. Así es. Solamente un out. Bateando Chiempún. Listo el pitcher, se prepara. Bonito lanzamiento de quiebre, pero afuera. Divorciado de la zona de strike. Aquí está la cadena que le truena única, en vivo, en directo. Le están dando privacidad a Maf. Está bueno. Que se despache hermoso. Listo el pitcher. Hace contacto, lanza, le tira a Jim Boom. Un batazo largo allá por el jardín derecho. La pelota. Truena la majagua. Por el right center field. La bola se va. Se va. Se va. Y... la pelota por el right center field, la sacó en línea. Y para los que decían que para qué, Jen, ja, ja. Un saludo para tu tocayo Juan Lara, amigos aficionados del béisbol. Un gran slam de Jen Bong, genial, le da tranquilidad a los Tigres con ese honrón con la casa llena, profesor. 4 para adentro, 6-0, la buena buena. La cadena que le truena. Excelente la conexión, bien ubicada, en línea, no parecía, pero se veía desde que salió el batazo, se miró de que era una línea que llevaba bastante fuerza por el, entre lo que es el ray y el center fielder, trayendo un gran slam, trayendo así las cuatro anotaciones que ponen aún más arriba al equipo chinandegano. Juan José, la buena buena. La cadena que le truena, estimados aficionados del béisbol. Cuando trajeron ayer dijimos aquí, chinandegano, es Nick, es nuestro, estaba en España. ¿Por qué se vino? No me interesa esa parte, ni por qué se fue. Me interesa que va a estar con los Tigres de Chinandega. Y las puertas están abiertas y le dijimos bienvenido. Y cuando comenzó el hombre fallando, comenzaron las críticas. Pero después el hombre ayer se encendió en su moto. Aquí prende una con la casa repleta y toma para que lleve. Silencio absoluto en la torre, zipper completo en la boca. Amigos aficionados, cuando hemos visto béisbol sabemos la calidad que tiene un pelotero, hombre. Sabemos la calidad que tiene un pelotero. Si no la va a perder de la noche a la mañana. Bateando se encuentra Marlon Díaz. Ahora está bateando a la derecha. Suelta el pitcher. Vamos a ver que usó el bate. Le cantan el strike. Esta es la cadena viajera, la cadena beisbolera. Pasa Ander Cruz con Carnega en mano. Esto va a ser todo para él. Esto va a ser todo para el pitcher. Se acaba de ponchar a Marlon Díaz. Atención, hay dos outs. Ese jonrón es tranquilizante, catalizador. Chepechul, la buena buena. Bueno, la cadena que le truena, Juan José Hernández. Seguridad Profesional S.A. SECPRO. Empresa de cobertura nacional. Le brindamos todo tipo de protección personal, valores, negocio, empresa y protección. Es nuestra misión. Visítenos del antiguo cine variedad de 3235-2831 con Facto Bustamante. SECPRO, tu empresa de confianza. Tienda perfumes, sandalias en todos los estilos y más. Atendemos de lunes a sábado 9:30 de la mañana, 6 de la tarde. Barrio La Libertad, frente a Iglesia San José de la Montaña en Chinandega. Propietaria Milagro Guadalupe Valdivia Quintanilla. ¿Qué pasó, Milagro? Un abrazo. Tener un par de zapatos suaves para mí por ahí. Batifichas Mi ofrece batidos levanta masa muscular, batido de fibra, batido para perder peso, batido limpia colon y batido para bajar abdomen. Visítenos en nuestra siguiente dirección: semáforo de la retirada 2.5 cuadra al norte, colonia Roberto González. Propietario licenciada Yasmina Carvajal y Edwin Luna. Llámenos al 82 12 15 30 o al 89 26 78 56. Atendemos todos los días. Comedor Casa Vieja El Gusto Nica. Almuerzo, cena y fritanga por la noche. Visítenos Gallo Más Gallo 2:30 al norte. Pulpería La Triunfadora. Todo para su canasta básica. Puente Limongo, una cuadra hacia abajo. Ahí está Pulpería La Triunfadora. Vámonos para el pueblo, como dijo Jenner Genial. Ajá. ¿Qué pasó, mi estimado Jorge Ulloa y señora Reinita Martínez? Está en sintonía en el sector del mercadito. Vámonos, Juan José.
La buena buena. La buena buena, José. La cadena que le truena, muchas gracias, mi estimado Chepechú. Amigos aficionados del béisbol, esta es la señal de la cadena viajera. Anda ahorita, no hay problema, hazte cámara ahorita. De todas maneras, vos te vas a sentar aquí después y yo agarro cámara, no hay problema. Bateando, estimados aficionados, se encuentra, atención, el conjunto de los Tigres de Chinandega. Sigue bateando los Tigres aquí, están venciendo 6-0. Luis Huerta en el uso de la palabra. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Ahí tiene bonita llave Chinandega ya, con Luisito Huerta y con el muchacho Celedón. Bonita llave tiene ahí Chinandega. Hace contacto, lanza, bola alta. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad, el menor precio en un solo lugar. Y no son cortos, sí, así es, los dos son buenos bateadores. Esta es la potente señal de la cadena que le truena. Única, lanza el pitcher, le tira, conecta, batazo de cañonazo al jardín central. Marieta, ¿viste el cuadrangular? Dice que no, que miró el cuadrangular de Chen Bunga, genial, en línea todo lo largo del right center field, cargado al central el batazo. Vamos a ver si podemos conversar con él cuando termine el primer partido. Imparable de calidad, como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Y lo bonito es que Jen sabe que aquí lo apoyamos en su regreso. Batazo entre primera y segunda base. Esta se mete de cañonazo a la zona corta del right field. La detiene y también conecta su imparable aquí, Iván Celedón. Lleva 2-1, está pidiendo la pelota a su primer imparable. Su primer imparable en la primera división, están pidiendo la pelota. Muchas gracias a los miles y miles de seguidores de la cadena que le truena única. Hay una entrevista que hicimos con las vendedoras aquí con doña Carlota en la entrada del estadio. Y muchas gracias por sus palabras, por su muestra de cariño. En el cierre me dice, y aquí no, nosotros lo apreciamos y aquí en Chinandega lo quiere todo el mundo. Y entonces me puse a sonreír, porque yo entiendo que así una inmensa mayoría nos aprecia mucho aquí. Pero todo el mundo, no, yo sé que no hay gente que quizás no nos pueda querer, Chepechú, y es normal eso en la vida. Pero doña Carlota me dice, aquí en Chinandega lo quiere todo el mundo, me dice a usted. Muchas gracias. Lanza el pitcher, se tira la de salita por la pelota, no puede. Allá viene el hombre para el home play. Viene el tiro, viene el corredor, cortan la pelota, anota la carrera. Ahora el tiro va a la tercera base, mete la pelota en la zona corta del jardín izquierdo. Anota otra más el conjunto de los Tigres de Chinandega en las piernas de Luisito Huerta. Anota la carrera número 7, ¿no? 7 carreras. Ahora el partido está detenido aquí. Parece que van a asistir ahí al fildeador. Estaban asistiendo al fildeador. El juego detenido, estimados aficionados, momentáneamente. 7-0 el partido. La historia de este partido está escrita, mi querido profesor. La buena, buena. La cadena que le truena. Estábamos apuntando acerca de la combinación y la consistencia que tiene también en la batería, lo que es la combinación de Luis Huerta y Iván Celedón, y se ha puesto en este momento de manifiesto, donde dos hits consecutivos han llevado de que estos dos muchachos se hagan presentes tanto en lo que es en la defensiva como en la ofensiva, Juan José. La buena, buena. Es la cadena que le truena, estimados aficionados del béisbol. Aquí estamos en la parte final del quinto episodio. Bateando se encuentra Oglanger Matamoros. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Hace contacto el zurdo con toda calma. Lanza, strike cantado. Strike de calidad con el grupo logístico Empremar, operador de comercio internacional. Calidad hecha servicio. Y el equipo de los Leones metió los 4 ahí el fin de semana. Y el León se metió en la pelea ya de la clasificación. Está ganando las que duelen el equipo metropolitano. Un equipo débil, ¿me puede decir alguien? Cualquiera te saca la lengua aquí en este campeonato. Cualquiera te puede ganar. Estimados aficionados, el partido está 7-0. Los Tigres de Chinandega pueden amanecer en segundo lugar solitario. Veremos qué sucede. Dos hombres a bordo en tercera y en segunda base. Ya hace contacto el zurdo relevista. Lanza, le tira, está conectando un elevado en la zona corta del jardín derecho. Allá va, acérquelo, mijo. Allá va, el right field cruza la raya y la pelota rebota en territorio foul. Ok. Perfecto. Vamos a tener entrevista con Jen Boone Argeñal el día de hoy después del primer partido. Y esperamos que la gente linda, maravillosa, que apoya a este equipo venga a presenciar los partidos de los Tigres de Chinandega. Nos llena de contentamiento saber eso.
Transmite la cadena que le truena en vivo, en directo. Listo, el pitcher lanza, le tira, correcto, batazo. La pelota se mete de cañonazo en la zona del jardín izquierdo. Entra una, allá viene otra. Atención, estimados aficionados del béisbol. Dos más para adentro. El juego está, atención, 9. Ganamos con la de segunda. El partido está 9-0. Estamos en el quinto episodio, en su parte final. Está entrando en este momento el alto mando. Van a platicar con el lanzador. Se lo van a llevar, ¿no? No van a conversar. Se lo van a llevar. Voy a ir con Chepechú. 9-0 el partido. El nocao está en segunda base, Chepechú. La buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena a Juan José Hernández, la institución más grande y deportiva en Nicaragua, el tren. Autolavado el Nazareno, lavado, pateado, champuseado, secado y pulido de tu vehículo. Al frente está el gran Coronel Tito y sus altos oficiales. Atendemos frente al Jet. Cocoyambo Club, ambiente agradable, piscina, licores nacionales y extranjeros. En el viejo Florence Santa Teresa, 7 cuadras al norte, 110 para abajo. Llamen al 82-73-71-85. Cocoyambo Club. Repuestos y refrigeración Pilarte. Foto en refrigeración y reparación de aire acondicionado de vehículos y refrigeradoras. Cruz Lorena, una cuadra al norte. José Ramón Pilarte te atiende al 81-34-35-34-23-46-81-11. Jenny Pizza te brinda la hora exacta. Esta es la hora que te brinda Jenny Pizza. 11:34 a.m. Visita Jenny Pizza en El Viejo, en Corinto, en Angalote y ahora en Managua. Casa Matriz, Chinandega, Jenny Pizza. Disfrute, come y goza con Jenny Pizza, sabor italiano. Esto va a continuar desde el estadio Efraín Tijerino Mazariego. La buena, buena. La cadena que le truena. Inició Yadiel Torres, siguió Genaro Torres, que ya está también en el dogado, y ahora está Elder Martínez lanzando. Pitcher zurdo relevista por el conjunto de los cañoneros. Bateando con honor, ya se prepara el zurdo relevista. Lanza bola alta. Como ahora está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad, el menor precio en un solo lugar. Aquí está la cadena que le truena única con salsa y pimienta. En vivo, en directo, ayer estuvimos en Somoto, llegamos bajo lluvia, León. A la ciudad universitaria, lanza el pitcher, bola bajita. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad, el menor precio en un solo lugar. Centro de Pinturas de MK te prepara hasta 5.000 colores. Ubíquenos de rotonda a los encuentros, 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. ¿Eh? No, no hubo. Listo el zurdo. Se prepara, ya suelta, bola alta. Atención, tres pelotas malas, sin estrella y dosado. Estamos en el quinto episodio, en su parte final. El nocao ya está pintado en la pizarra luminosa de Repuesto Juniet. Si quiere comprar en línea, busque Pequex. ¿Eh? Claro. Lanza strike cantado. El automático strike de calidad como el grupo logístico Empremar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. La cadera que le truena en directo. Muchos años en el béisbol, hemos visto mucha pelota. Ayer conversamos con Orlando Cueva, lo vimos jugar en sus tiempos mozos. Ahora el coach de picheo, el pitching coach del conjunto de los cañoneros. Lanza four ball. Boleto de libre tránsito. ¿Ah? ¿Quién? Antonio Cadena también, pitcher zurdo de León. Pero Cadena fue antes de Orlando Cueva. Al zurdo Antonio Cadena. León ha producido una gran cantidad de lanzadores, de jerarquía. Y estamos hablando de Antonio Chévez, que estuvo en Grandes Ligas. Estamos hablando de Julio Juárez. Estamos hablando de Julio Moya. Estamos hablando de Epifanio Pérez, de Juan Arauz, de Antonio Cadena. Lanza el pitcher, le tira, me saca un misil allá por el bosque central. Se desplaza rápidamente, lo tiene localizado con el radar. Está llegando y la captura. Para el lado número 3, le dio una línea tendida, seca, tronó la majagua, pero en zona cubierta. Le llegó elegantemente el patrullero central, se ve el episodio, se va la tanda. No se pudo producir el knockout. Estimados aficionados, se van 5 entradas completas en la pizarra luminosa de Repuestos Juniet. Del juego se encuentra. Atención, Marita, el juego está
9 para los Tigres, tus Tigres, 0 para el conjunto de los Cañoneros de Madrid. Vendrá José Luis, mientras tanto, el Chepechú, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena a Juan José Hernández, mañana de domingo, el sol brilla en todo su esplendor en el estadio Efraín Tijerino Mazariego. Un abrazo a mi querido hijo José Rolando Reyes y a su querida esposa Catherine. Por allá, por donde estén juntitos. Dios me lo bendiga a toda esa familia. Repuestos y refrigeración Pilar Tetón en refrigeración y reparación de aire acondicionados de vehículos y refrigeradoras. Visítenos Cruz Lorena 1 al norte. José Ramón Pilarte te atiende al 81 34 35 34 23 46 81 11. Auto lavado en Nazareno, lavado, pasteado, champuchado, secado y pulido de tu vehículo. Al frente está un personal amable. Auto lavado Occidental Balí, media cuadra hacia el sur. Taller Álvarez, mecánica en equipo pesado, electrónico y convencional. Engrase con bombas de alta presión y electricidad automotriz en general, costado norte, Catapelas, media cuadra al este, 7821-1933. Propietario Alfonso Álvarez Toñín, e ingeniero Alfonso Álvarez Junior. Creaciones Jack sigue confeccionando los mejores uniformes deportivos de Centroamérica. Al frente está el gran Marlon Galeano. Esta cosa continúa. Aquí está José Luis Linarte. La buena, buena. Es la cadena que le truena a Chepechú. Vamos al inicio de la sexta entrada a batear el equipo de Madrid. Le corresponde el turno de batear Marvel Oliva. Es el shortstop. Es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Lista el derecho, Luis Omarriba. Se prepara, le tira línea hacia el left field. La bola pica de hit. De calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste. Propietaria ingeniera Karen Quesada. Hay un cambio de corredor. Vamos a ver de quién se trata. Raúl Rodríguez viene a batear este turno, a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Y Centro de Pintura de MECAT te prepara hasta 5.000 colores. Ubíquenos en la rotonda, los encuentros 150 metros al oeste. Propietaria Zulema Varela. Josué Mairena entra a correr en la primera base por Marvel Oliva. Repuestos Cárdenas, todo para equipo pesado y agroindustrial. Estamos frente a Iglesia San Agustín, marca el 23-46-82-23. Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Bateando el equipo de Madrid. Inicio de la sexta entrada. Bateando el equipo visitante. 9-0 ganan los Tigres. Se prepara el derecho, Luis Omarriba. Lanza, bola baja. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar. El juego está 9-0. Le tira foul. Y no hay falla insecticida. San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito Chinandega y tu casa matriz. Salida Somotillo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. El marisquito, pescado, costeles, mariscada y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 76-29-60-71. Lanza, le tira foul nuevamente. Chuba de Tour, boleto aéreo, crucero, trámites de visa, paquete turístico nacional e internacional en Chinandega, Dignicero, una cuadra al sur. Marca el 23-41-91-06, Chuba de Tour, y asesora antes, durante y después de tu viaje. 9-0 el partido, están bateando el equipo de Madrid. Alta de la sexta entrada, se prepara, le tiró al tercero y se ponchó. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MT en el reparto Carmita. Se marca el primer out del inning. Avener González viene a batear y este turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Listo el derecho, cogiendo la seña. Dragonfly, delicioso menú, excelente atención, almuerzo ejecutivo y noche inolvidable en Plaza Farallones. Bateando a Avener González, lanza, bola baja.
Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar, ¿no? En Corinto, todo de marisco y carne y sopa en el Epigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Listo, Luis, somos arriba. Vigila al corredor que está en primera. Lanza bola, alta, ve el tiro a primera, quieto en primera, ¿eh? Dulces Closet, ropa, zapatos, bolsos y accesorios. Atendemos de 8:30 a 5 de la tarde. Sistema de apartado. Tenemos envío para todos nuestros clientes. Ubíquenos contigo a la alcaldía en Villanueva. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañete en Chinandega. Cogemerá atención y servicio de libre. Dos bolas, no hay strike. Hay solamente un out bateando el equipo de Madrid. Inicio, parte alta de la sexta entrada. Listo, somos arriba. Lanza strike cantado. Es el primer strike de calidad como el grupo logístico en primer calidad hecho servicio. Bateando el equipo de Madrid. Se prepara el derecho, lanza, le tira con esta línea de foul. Y no hay falla, insecticida San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito Chirandegui, tu casa matriz, salida, su motivo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Variedad de Luisito, ropa, zapatos, todo en bisutería y lo encuentras frente al banco en Chinandega. En el viejo estamos entre la basílica y está el propietario Hanley Villalobos en variedad de Luisito. Vamos donde Nando Grill, Rancho Campestre con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. Lanzando Luis Omar arriba. Va a venir González bateando por el equipo de Madrid. Hay solamente un AO, hay hombre en primera. Todo en artículos ferreteros y perlines para la construcción en Ferretería Lolita. Variedad de 25 varas al norte. Lanza, le tira, foul nuevamente. Bateando se encuentra el equipo de Madrid. El juego está 9-0. 9-0 está el juego. La cadena que le traen instalada aquí en el Efraín Tijerino Mazariego. Listo el derecho, Luis Omar arriba. Vigila el corredor que está en primera. Le tira, levanta un fly por el right field. El right field, el left fielder. Ahí viene el left field. Debajo de ella y captura para el segundo out del inning. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI en el reparto carvista. Le corresponde el turno de batear a Carlos Carrasco. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bordar de Chinandega, todos embordados y computarizados y uniforme para la empresa. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, cerramos el mediodía de 12 a 1. Le tira batazo por el señor. Allá tiene ese león, ve el tiro a primera y es a ruta 6-13, marca el tercer out del inning. 4 batearon, un imparable, 1 dejado en base. Se han jugado 50 y media en la pizarra gigante de Repuesto Unique. El juego está 9 para los Tigres, 0 para Madrid. Repuesto Unique, todo el repuesto y activo y accesorio para tu vehículo. Ahí lo encuentras. Chepechú, la buena, buena. Según la parte alta del sexto episodio. Bueno, la cadena que le truena a José Luis Linarte. A ver, hombre. Ciberfran atendiendo con profesionalismo. Impresión, fotocopia, asistencia en solicitud de visa americana, servicio de foto para todo tipo de eventos, Casa Cural Guadalupe, una cuadra al este, media al norte, visite Ciberfrank. Serigrafía 3, estampado, bordado, computarizado y sublimación, plantel San Miguel, una bajo, media al sur y sector del Mercadito Santa Ana, media arriba, doña Irsa Méndez y el rey de la serigrafía, don Omar Hernández, le atienden. Veterinaria de Occidente, todo en medicina para tus animales, atendido por el doctor Luis Armando Aguirre, esquina de los bancos, 2.5 cuadras hacia el norte. Bloquera Carmita les ofrece bloques huecos y sólidos, decorado, arena, cemento y piedrín, lavadero grande y pequeño, poste para cerca. Pídenos al 8886-7223, propietario César David Chavarría. Calero, máster en sistema eléctrico de tu vehículo, mucha experiencia y escáner con tecnología de punta. Quinta Rosa, media cuadra al este, visite Calero. Guagua, su tienda de conveniencia en el bypass de Chinandega y frente al Picacho, con excelente atención. Guagua, te espera. Comercial Esquipula, todo en material ferretero y de construcción. Ofrecemos pintura de todas las marcas y colores. Visítenos frente a Iglesia Esquipulas. Eddie Ulloa te atiende en la Ciudad del Viejo, 8396-7212, Comercial Esquipulas.
Vamos a irnos con más de nuestra transmisión que se origina en el estadio Efraín Tijerino Mazariego a través del tren. José Luis Linarte, la buena, buena. Es la cadena que le truena a Chepechú. A batear el equipo de los Tigres. Primera base en Manuel Trujillo. Es tu turno a adquirir una ocasión sólida para el futuro Colegio Rubén Darío. Símbolo de excelencia académica. Le tira con ahí, tabatazo de foul. Wi-Fi, insecticida, San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito, Chinandega y tu casa matriz, salida. Somos tíos, recordad tu nombre, vale, cuida tu crédito. Bateando en Manuel Trujillo. En Manuel Trujillo está bateando. Esa es bola baja. Y bueno, esta librería Chinandega, la mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar, ¿no? Centro de Pintura de MK te prepara hasta 5.000 colores, ubícanos en la rotonda, los encuentros 150 metros al oeste, propietaria Zulevita Varela. Listo el zurdo. Alder Martínez. Le tira, se le escapó el bate allá por la tercera base. El mariquito, pescado, los costeles, mariscada y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 76-29-60-71. Atención. Julio, ahí a los muchachos de tránsito. 76-29-60-71. El Marisquito. Chuves Tour, boleto aéreo, crucero, trámite de visa, paquete turístico nacional e internacional en Chinandega. Denisero, una cuadra al sur, marca el 23-41-91-06. Chuves Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. Bateando se encuentra el equipo de los Tigres en el cierre de la sexta entrada. El juego está 9-0. En Corinto, todo de marisco y carne de sopa. En el Espigón, tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Dulces Closet. Ropa, zapatos, todo en bisutería y lo encuentras. Bolsos y accesorios. Estamos, atendemos de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde con sistema de apartado de envío para todos nuestros clientes. Estamos contigo en la alcaldía de Villanueva. Lanza bola alta. 2-2, está el conteo. Saque su cuenta batería, el ETH en comercial. Luisa González, antigua unidad de media cuadra abajo. Las bases están limpias, limpieza y transparencia con el INSOL y la IRA Justicia Social. Listo el zurdo. Se prepara, lanza, le tiró al tercero y se ponchó. Fuera su problema, conductores, emisión de gas, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MT en el reparto, Carmita. Le corresponde el turno de batear a Chen Arajeñal. Y es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro, Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Zurdo contra zurdo. Listo el zurdo. Se prepara, lanza, bola baja. Bateando Chen Arajeñal. 9-0 el juego en el cierre de la sexta entrada. Listo el zurdo. Lanza, le tirú con toda su fuerza. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega. Comerá atención y servicio de libre. Y variedad de Luisito, ropa, zapatos, todo en bisutería. Y lo encuentra frente al BAC en Chinandega. Y en el viejo estamos detrás de la Basílica, propietario Hanley Villalobos. Listo el zurdo, bateando Jen Arjeñal. Lanza, le tira, foul. Y no hay fa insecticida. San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito Chinandega y tu casa matriz. Salida su motivo, recordad tu nombre, vale, cuida tu crédito. Bateando Chen Bun Arjeñal. El juego está 9-0, bateando el equipo de los Tigres en el final de la sexta entrada. Vamos donde Nando Grill, Rancho Campestre con variado y exquisito menú. Parqueo seguro y buena atención, vamos donde Nando Grill. Listo el zurdo, se prepara, bateando ya en lanza, bola alta. Bordarte Chinandega, todo embordado, computarizado y uniforme para las empresas. Extendemos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, cerramos de 12 a 1 p.m. el mediodía y sábado de 8 a 12 meridiano en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, dos cuadras al norte. Listo el zurdo, bateando Jean Bon Arreña, 3 bolas, 12 strike, lanza, le tira, línea hacia el right field de 3-3 para Jean Arjeñal, con una base por bola. Hay hit el batazo, de calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada.
3-3 en este partido para allá en Arreñal. El juego está 9-0. Marlon Díaz viene a batear este turno, a adquirir una educación sólida para el futuro Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Bateando se encuentra Marlon Díaz. Lanza bola. El juego está 9-0, bateando el equipo de los Tigres. Ahí solamente un out, juega para doble play el equipo de Madrid. Lanza bola, se le escapa al receptor, avanza el corredor a la segunda base. Avanzó, llega Reñal a la segunda base. Bateando Marlon Díaz. 9-0 el partido. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega con esmerada atención y servicio de libre. Listo el zurdo. Lanza bola baja. El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega con esmerada atención y servicio de libre. Y variedad de Luisito, ropa, zapatos, todo en bisutería. Frente al back en Chinandega. Estamos detrás de la basílica en el viejo. Ahí está Jaime Villalobos y el personal atendiendo en variedad de Luisito. Saludos a todo el personal que siempre está en nuestra sintonía. Listo el zurdo. Bateando Marlon Díaz. Se prepara. Lanza strike cantado. Es el segundo strike. 3-2-3. Está el conteo. Saca su cuenta. Batería LTH en comercial. Luisa González. Antigua variedad de media cuadra abajo. 3-2-3. Hombre en segunda. Bateando Marlon Díaz. Listo el zurdo. Lanza, le tira. Línea. No puede el señor. La bola pasa de Jica hacia el left field. Allá están mandando la goma, ahí en Arreñal viene el tiro, viene el corredor y está anotando. Se acabó el juego. Se acabó el partido, victoria por nocao. 10-0, el equipo de Chinandega noqueó al equipo de Madrid. Profesor, la buena, buena. La cadena que le truena. Excelente el final en este momento. Estábamos esperando, ¿verdad? Que veríamos de que se iba a ver un batazo extravagante, un batazo largo que pudiera haber definido de una manera, un batazo extraviado directamente, podríamos decir, de Marlon Díaz, que fue el que dio el puntillazo final al equipo de Madrid, que termina noqueado en el cierre de la sexta entrada. 10 carreras por cero. Chepe Chu, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena finalizó pues ya el primer partido. Dentro de 20 minutos, media hora, vamos a regresar con más para llevarles nuestro segundo partido el día de hoy desde el estadio Efraín Tijerino Mazariego. A ver qué tenemos acá. A ver. Recuerde que Agromar Agroquímico y Fertilizante ofrece todo para la agricultura: herbicida, insecticida, fungicida, foliares, fertilizante y bombas manuales. Palí 350 metros al norte y en el viejo Cachacural, media cuadra hacia abajo. ¿Qué pasó? Vámonos para allá. Ah, bueno, dale, dale. Ok. Distribuidora de pollo El Parqueo. Pollo en pieza, entero, alitas, pechugas, conito, muslo y huevo. Medida exacta al mejor precio. Atendemos Parqueo del Vigna en Chinandega. Propietario Henry Pastrana y señora Milena López Reyes. Farmacia del Doctor Corea. La farmacia de la Ciudad del Viejo, atendido por el Doctor Corea. Usted puede llegar con sus exámenes y será atendido sin ningún costo. Haga sus consultas médicas y ahí mismo se le receta si requiere de tratamiento médico. Siempre pensando en la salud de usted y su familia, Farmacia del Doctor Corea. Atendemos todos los días, 7 de la mañana, 10 de la noche. Farmacia del Doctor Corea, tu farmacia. Tecnisolo, energía renovable, ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado. Además, todo tipo de bombas solares y convencionales. Visítenos, gasolinera Puma El Calvario, 2:30 cuadra arriba,
Llámenos al 5805-9195, claro, o al 8806-7194. Tigo, propietario ingeniero Nelson Tinero, que en paneles es lo primero. Nos vamos con el rondín. ¿Qué está pasando, mi querido judío, en los demás desafíos? La buena, buena. Es la cadena que le truena. Chepechú, allá en el estadio Pedro Selva de Carazo, finalizó el partido, victoria de Carazo 5-4 frente al conjunto de la mina. Pues la victoria para el conjunto de Carazo en el primer partido de la doble jornada del día de hoy. Le ganó 5-4 al equipo de las minas allá en el Pedro Selva de Carazo. Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado José Luis Linarte. Vamos hasta Matagalpa. José Luis Linarte, ¿cómo está el partido ahí? La buena, buena. La cadena que le truena, Chepechú, en el Chale Solí de Matagalpa. El equipo de Río San Juan le ganó 7-5 a Matagalpa. Allá en el estadio Chale Solí de Matagalpa finalizó el partido. Ganó el equipo de Río San Juan 7-5 al equipo de los indígenas de Matagalpa. Chepechú, la buena, buena. La cadena que le truena, José Luis. Distribuidora Texoteca, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítanos Gasolinera Santana, media cuadra arriba. Aquí en Chirandega atiende Víctor Mendoza al 5502-2775. ¿Cuál tenemos ahí? ¿Cuál tenemos? Vamos hasta arriba. ¿Qué está pasando en Rivas? La buena, buena. La cadena que le truena, Chepechúa, en el estadio Juan Cordón de Rivas. Allá en Rivas, pues, el equipo de Chontales le está ganando 1-0 en la séptima entrada al equipo de Rivas, pues, allá en Rivas. Rivas frente al equipo de Chontales está perdiendo 1-0 en la séptima entrada. Chepechú, la buena, buena. La cadena que le truena, José Luis Linarte. Recuerda que Ferretería Flores, Unido y Bloquera Flores, tiene todo el material ferretero. Lo que andes buscando, Ferretería Flores 1, Panadería Morelia, una cuadra al norte en Chirandegui, Ferretería Flores número 2, esquina de las pelotas, media cuadra arriba de Chirandega. Pídanos al 8872-2503 y atiende su propietario Fabricio Flores. ¿Qué está pasando en Boaco, José Luis? La buena, buena. La cadena que le truena, Chepechú, allá en Boaco, en el estadio Ernesto Inser. De Boaco, el equipo de Estelí le está ganando 3-0 al equipo de Boaco en la parte baja de la segunda entrada. Está bateando el equipo de Boaco, las bases están llenas, pero están perdiendo 3-0, pues, allá en el estadio Ernesto Inser de Boaco. Repito, 3-0, Estelí le está ganando a Boaco. Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, José Luis Linarte. Seguridad Profesional S.A. Secpro, empresa de cobertura nacional. Le brindamos todo tipo de protección personal, valores, negocio, empresa y protección. Es nuestra misión. Visítenos de la antigua variedad de 20 varas al sur en Chile. Chirandega, teléfono 2341-28 o 2980-8265-2831 con Fausto Bustamante. Secpro, tu empresa de confianza. ¿Qué pasa en Ocotal, José Luis? ¿Qué está pasando en Ocotal? La buena, buena. La cadena que le truena a Chepechú allá en Ocotal, después de estar ganando Nueva Segovia 3-0, ahora le dio vuelta al marcador. El equipo de Caribe Azul está ganando 4-0 allá en el Estadio Glorias Viejas del béisbol segoviano. 4-0 en la parte baja de la sexta entrada. Está ganando 4-3 el equipo de Caribe Sur al conjunto de Nueva Segovia allá en Boaco. Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena. Tienda Ari Closet ofrece ropa fina para damas y caballeros, perfumes, sandalias en todos los estilos y más. Atendemos lunes a sábado, 9:30 de la mañana, 6 de la tarde, Barrio La Libertad, frente a Iglesia San José de la Montaña, en Chirandega. Propietaria, Milagros Guadalupe Valdivia Quintanilla. Vamos hasta San Rafael del Sur. ¿Qué sucede ahí, José Luis? La buena, buena. La cadena que le truena, Chepechú, ya finalizó el partido. El Boer le ganó 11-1 al Caribe Norte. Allá en el Estadio Municipal de San Rafael del Sur, el equipo del Boer le ganó 11-1 al equipo del Caribe Norte, pues, en el resultado, en el primer juego de la doble jornada del día de hoy entre el Boer y el equipo del Caribe Norte. Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, José Luis Linarte. Vamos a cerrar nuestra transmisión. Regresamos dentro de 30 minutos, 25 minutos. A ver, José, Juan José, la buena, buena. La cadena que le truena a Chepechú, sí. Vamos a hacer un breve corte. Pero antes del segundo partido, probablemente tengamos conversación con Jen Argeñal. Estén pendientes.
que en cualquier momento entramos con Jean Argeñal en vivo, en directo, a través de nuestra página, a través de la radio también, para que estén pendientes de esta entrevista con Jean Argeñal. De momento, Juancito, voy contigo. Adelante, la buena.